Bienvenidos, buenas y santas. Feliz sábado, acá, 3 minutos tarde y ya se estaban quejando. Qué tarde, Don Walter, bueno. Todos ahí están. ¿Quién está? A ver, pará. Uy, hice cagada, no veo. Ahí está. Nieves de la Rosa. Cristina Menacho, como siempre. Monse, David. ¿Quién más está? Grisel, que hoy la desperté. David, Gastoncito Flores. Pablo Lázaro. Yo estoy con la voz del partido de ayer, que ahora vamos a hablar un poco. Aquilino, René Iglesias, Juancito, que debe estar por ahí. ¿Quién más está? A ver, saluden que hoy, a ver, que no los veo. Argen 1996, bienvenido. Tino Gil, bienvenido. Fernando Cantini, bienvenido. Juli, Juan Antonio Miranda Ordóñez, bienvenido. El amigo Edu. Bueno, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo anda ese sábado? Acá con mucho calor, con poca voz por el partido de ayer que casi me agarra un paro cardiorrespiratorio. Pero bien, bien, se terminó de la mejor manera. Argentina mereció ganar, Marruecos semifinalista, es verdad, Edu. Igual fue, vamos a decir la verdad, era el partido menos esperado de todos. A nadie le importa Marruecos ni Portugal, me parece. Hola, Liberto, bienvenido. Ahora viene el partido dentro de un rato que todo el mundo quiere mirar, pero se van a quedar acompañándome a Walter Aniston. Estuve tratando de mejorar un poco el tema de las luces y todo. Está un poco mejor, pero no estoy todavía de mi agrado total. No es de mi agrado. Quiero que se vea mejor el logo de YouTube, que no lo logro hacer. Seguramente acá uno de los invitados que va a entrar me va a decir cómo hacerlo. Y los voy a presentar de a uno. Ah, quiero mostrarles algo que seguramente no tienen ustedes en España y que acá se usa mucho. Les voy a presentar, antes de presentar a los invitados, porque soy un tipo adinerado y les quiero mostrar que tengo pelo pincho. A ver si lo puedo. No sé si se está viendo. A ver, lo compartí. Ahí está. Esa es mi pelo pincho en mi patio y eso que se ve ahí abajo es mi pie peludo. Pero miren, disfruten el verano. Miren lo que es esto. En España no se consigue, solamente acá. Gracias. Ahora sí, voy a cerrar. Estoy cerrando. Ahí está. Bienvenidos. Ahora sí, voy a presentando de a uno. A los participantes, tenemos un debutante que lo vamos a dejar para un ratito, así lo aplaude la gente. El que no aplaude a los invitados que están detrás, lo saco directamente del vivo. No tengo ganas de estar con alguien que me va a cagar la tarde, que no tiene ganas. Yo ya veo ahí a alguien atrás que sigue sin cortina y de muy mala gana, obviamente, entra a este lugar. José García, bienvenido. Bueno, todos los que están, 50 personas en este momento. Vamos a presentar al primero, que ya estuvo en este canal, se llama Juan, está sin la mujer porque la mujer está trabajando. El hombre se está rascando la tarlimpe. Voy a salir en YouTube, soy influencer, y la mujer está trabajando como lo... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bienvenido, Juan, de Necochea al Mundo. Bienvenido. Hola, hola, Gonza, querido. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bien, 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 bien. ¿No te da vergüenza que esté tu mujer trabajando y vos al dope en tu casa? Y la verdad que un poquito sí, pero bueno, es lo que toca. Y también me he enterado que tu hija también está trabajando. Sí, sí, empezó hoy su prueba. ¿Sos un explotador? ¿Sos un explotador? Tenemos que trabajar acá, todos tienen que trabajar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a charlar. Vamos a presentar a la segunda invitada. Es la única mujer de este grupo que vamos a tener. Se acaba de romper la pierna. Acaba de llegar del hospital. Le voy a preguntar cómo la atendieron, pues seguramente acá en Argentina no te cobran nada. Vos vas al hospital, no tienen yeso, no tienen venda, no tienen jeringa, no tienen nada. Pero tampoco te lo cobran, no te cobran. O sea, te dicen, bueno, arreglate, macho, ¿qué va a hacer? Así que le vamos a dar la bienvenida a la lisiada. Bienvenida, Gisela. Hola. Aplaudí, Juan, porque si no te vas del vivo. Ay, me aplaudimos. Hola. Muy bien, se aplaude. Bienvenida, Gise. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Gise? No, me grité un gol ayer y estaba de cuclillo y cuando fue el último gol pegué un salto. Y nada, sí, se me rompió la fibra muscular del gemelo. O sea, por gritar un gol, miren lo que es la pasión argentina, ahora lo vamos a hablar. La pasión argentina. Dios sí, mío. Sí. Bueno, es que ahora vamos a presentar a los amigos y no lo creen. Ahí está. Vamos a presentar al debutante. Vamos a dejar a los últimos, a los que me caen mal los voy a ir dejando para el fondo. Vamos a presentar al debutante. El debutante se llama Emanuel, vive también en Alicante, tiene una historia hermosa para contar que ahora la vamos a conocer. Le damos la bienvenida al amigo Emanuel, primo de Gise. Bienvenido.
Dale, Juan, no es muy difícil aplaudir. No es muy difícil. Cada que presento a alguien se aplaude. Gracias. Mira cómo estoy. Gracias. Si tengo que estar diciendo cada vez que presento a alguien, aplaudan, por favor. Es una consigna simple, es como para que la gente del otro lado se sienta amena, como diciendo, mirá cómo la están pasando esta gente, aunque sea mentira. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Uy, no le pusiste mucha onda, que digamos. Pará, vámonos, pará, te saco y te vuelvo a meter, porque necesito con un poco más de onda. Le damos la bienvenida desde Alicante, está con todas las pilas, lo recibimos con un fuerte aplauso a Emanuel. Bienvenido, Emma. ¡Vamos! ¿Cómo andás, loco? Excelente, de maravilla. Va, 100%. Igual todavía estás apagado. Yo te quiero más arriba. Sergio, la locura del fútbol y debatimos de Maradona y Messi, bla, bla, bla. Hay fútbol, hay tele, hay calle, hay vida. Serán pobres, pero siempre con el fútbol como placebo. Argentina, tragicómica. Qué bueno. Qué hermoso mensaje, Sergio 0328. Me encanta que seas tan positivo y quieras tanto a los argentinos. Te felicito. No sé quién sos, pero felicitaciones. Gracias por pensar así de los argentinos. Ahora sí, vamos a presentar a otro que yo lo traigo porque lo pide la gente. Yo no lo quiero traer. No es una persona que a mí me caiga, como decir, qué buen tipo. Ya tenemos a Manuel, que es de Córdoba. La tenemos a Gise, que es de Córdoba. ¿Para qué más? El árbitro de ayer vivía, nació, creció y fue concebido en Valencia, donde vive este hombre. Bueno, acá lo presentamos. Dios mío. Ni lo aplaudan, Bienvenido, Ramiro, alias El Fernetero. Bueno, Manuel, yo sé que vos sos nuevo en el grupo, pero cada vez que presentamos a alguien, se aplaude. Así que, déjame el mate, por favor. Ah, se quedó claro. Ahí está. Es fácil la consigna. No, tengo mala conexión. La teoría de la relatividad. No, viento, no, que junten las palmas. Le aplaudo. Hola, Ramiro, bienvenido. No era tan difícil, Emanuel. Claro. Tenés que aplaudir, loco. Mano acá y le hace así, mirá. Claro, es juntar las palmas, no es tan difícil. La gente en la casa lo está aplaudiendo, está en este momento aplaudiendo, pero bueno. Y ahora, por último, vamos a presentar, él es influencer, es modelo de calzoncillos, escribió un libro, dos libros, que el otro todavía no sé si lo sacó, sacó un disco de temas, tira el tarot, lee La Borra del Café, bueno, hace un poco de todo, y te da charla en el auto. Es un tipo que ahora, si le dio por agarrar el auto y decir, voy a hablarte de la vida, hermano, y mientras va manejando. Y así va subiendo suscriptores. Él es el señor, a ver... Ya saben lo que tienen que hacer, porque yo presento a alguien, ¿qué tienen que hacer? Vamos, Emanuel, a ver. Vamos a ver. Muy bien. Listo. Bienvenido el vikingo, Lucas Verga. Ahí está, bienvenido. Vale, autoaplaudirse. Tuvimos que presentar a 6 personas para que ahora lo hagan todo bien, ¿viste? Pero después de 6 meses... Buenas tardes. Ustedes no tenían ganas de dormir la siesta, yo tenía unas ganas de dormir la siesta, pero no me dejaron hoy. Lo mismo le dije, loco, estaba acostadito, tapadito, viendo un partidazo ahí, partidazo. Tiene ganas de vivo. Pero yo le voy a contar. Vengo de la guardia. Ustedes, a ver, ¿vos trabajaste hoy, Luca? Sí, yo todos los días trabajo. Soy independiente. Bueno, Ramiro, vos no te podés quejar. Vos podés dormir a cita todos los días, hermano. La diferencia es que a veces estoy trabajando en la cama, así, con el dedito, pero sí. Ramiro. Igual estaba acostado. Yo estoy sirviendo a la patria. Probé trabajar y no me gustó y dije, no. Es más divertido trabajar cuando te pagan, eso sí. Hay que reconocerlo. Sí, es verdad. Yo las veces que me pagan me pone mucho más contento trabajar, pero bueno, a veces toca y a veces no. Vikingo, quiero que sepas que hay un fan dentro de este grupo que me dijo, yo veo todos los videos del vikingo. Y se llama Juan y está ahí arriba tuyo. Juancito, no, Juan es un amigo. Hola. Yo lo veo siempre al vikingo, me dijo. Bueno. Así que bien. Gracias. Ahí está. Lo que para uno hace los videos para eso, ¿no? Para que alguien los vea. Así. Exacto. Sí. Ahora, les quiero decir algo. Decí la verdad, Gonzalo, dice al vikingo, le pagaste para que salga. Nah.
El otro día lo llamé y lo agarré en la cama. No sé qué estaba haciendo, porque yo no hago esas cosas. Y lo agarré en la cama. Yo hoy cuando lo llamé. Sí, y nada más. Y dos gotitas de Chanel número 5 tenía de iglesia. Recordá tu entrevista allá en el restaurante. Igual hacer el amor con calcetines es lo peor que puede pasar en la vida, lo más horrible que puede pasar. Peor es no hacer el amor. No, bueno, sí, bueno, a mí me pasa eso, pero yo te digo, yo hiciera, no, o sea, sería horrible. Bueno, vamos a conocer primero, antes que nada, para ponernos todos a tono, ya más o menos conocen las historias de todos. Hoy lo tenemos a un debutante, que es Emanuel, que está viviendo en Alicante. Emanuel, haceme resumido, como para que Ramiro te pueda llegar una pregunta interesante. ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué llegaste a Alicante? ¿Qué estás haciendo hoy? Con un mate en la mano. Bueno, básicamente me pasó que en la pandemia surgió la idea en ese momento era mi novia, de emigrar, de probar en otro sitio. Sí. Y bueno, a medida que se planteó la idea en pandemia, dijimos, bueno, puede ser, qué sé yo, empezamos a buscar destinos. Y ella me dijo, pero yo tengo pasaporte español. Y yo le digo, pero eso no me lo has dicho al principio cuando me tiraste la idea. Eso es buenísimo, le digo. Con eso ya allanamos mucho el camino. Entonces ahí surgió la idea de hacer matrimonio para que yo tuviera facilidad con papeles a la hora de emigrar. O sea, te casaste por interés, bueno, o sea, vendría a ser que... Sí. Pará. Decí la verdad. Te casaste por interés, entonces. Me estás diciendo en vivo. Hay 89 personas viéndote en este momento y está diciendo, vos, mi mujer ahora tenía la ciudadanía española y yo me casé para poder emigrar. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás diciendo eso? Yo también, ¿eh? O sea, ¿dónde está sí, pero no. Somos dos, sí, dijo no. El vikingo. Yo casé a la Tanita y dije, venga, Tanita. Escuché eso, no sé. Pero, ¿dónde quedó el amor? Mírenlo, Ramiro. Sí. Ramiro, ninguno de la familia tiene ciudadanía. También, pero... Sí, Emma, decime. Ah, no, que fue por amor también, pero era como, también, bueno, iba a pasar en algún momento y ya que estamos buenos en mirar, nos servía en este momento hacerlo. Está bien, está bien. No es una cosa, de conveniencia. Sí. Decí la verdad, vos por los papeles te casás con un chabón. Sí, yo le dije a Quilino le dije. El otro día me mandó un mensaje en el Facebook a Quilino. Le digo, a Quilino, ya está. Si querés me depilo todo. ¿Qué querés? Bueno. Famoso casarse de apuro. Antes era cuando quedaba embarazada la novia. Ahora cuando tiene papeles, casado de apuro. Digamos. Exactamente. ¿Cómo cambian las épocas? ¿Cómo van cambiando, no? Bueno. Bueno, ¿y por qué te... Espera. Porque vos ya me estás contando cuando llegaste. ¿Por qué decidieron emigrar? No es por solamente los papeles. ¿Algo no te gustaba de Argentina? ¿No estabas incómodo? ¿El trabajo? ¿Qué es lo que ¿por qué decidiste irte? A ver, ¿o te gusta viajar? No. O sea, yo ya estaba en 2014-15, ya quise hacer una emigración y no pude porque ya estaba cansado de cómo era Argentina. Y nada, se me cayó de eso y bueno, pasó el tiempo y surgió de vuelta la idea, pero... Yo ya tenía pensado irme, no es que en algún momento iba a pasar. O sea, era... ¿Pero qué te cansó de la Argentina? ¿Qué es lo que no te gustaba? La Argentina en sí, o sea, que te vienen pasando por arriba, que te van al hígado, que todos te quieren sacar ventaja, que todos te están buscando a ver cómo te pueden estafar. O sea, esa cultura que siempre está buscándote sacarte ventaja. Y uno no puede ser, digamos... No puedes ser abierto con el mundo como es porque te ponen. Entonces, tenés que estar siempre con un papel de viendo distancia, a ver, no te conozco, no sé quién sos, pará, por acá. Y eso cansa. Entonces, fue como, más que nada por eso, el cansancio de cómo era la cultura ahí. Más que nada en Buenos Aires. Buenos Aires es tremendo. Pero te fuiste a Alicante, que es lleno de argentinos. Está lleno de argentinos, Alicante. Elegiste el peor lugar. Yo vine por esa chica que está ahí. Por ahí. Ah, por Gisela. Esa me incitó. Pero para, ¿y qué encontraste en Alicante que no encontraste en Alicante? Porque Alicante está lleno de argentinos. ¿Estás mejor ahora? Pero no es así. El tema es, los argentinos que se van a vivir a otro lado son justamente los que no quieren
renegar con las personas que no ven la vida de la manera que la vemos nosotros. Entonces, los que vos te encontrás afuera son los que ven la vida de la misma manera que la vemos nosotros. Exactamente. Sí. No, si tenés plata te, y por te ahí crees te cruzás, y te vas. Bueno, por ahí te cruzás con alguno, pero en general, el que se va no se va por turismo, si se va a vivir a otro lado. Ahí está la diferencia. Estamos todos más o menos la misma los que estamos acá. Uno más, con más tiempo, otro con menos, otro con más recursos, otro con menos, pero todos venimos a hacer la misma, es a vivir en paz, a trabajar, a aportar al país y a poder crecer. Va, por lo menos lo que yo pienso eso. Sí, sí, sí. Sí, porque uno está con el vikingo, ¿no? ¿Eh? Qué bien que habla el vikingo, sí. Habla el vikingo, no, sí. Por eso lo invito, yo prefiero callarme la boca y escucharlo, pues. Es muy picante, dice. Escúchame, claro, pará. Perdón. No, siga, vikingo, dale. No, hola, hoy estaba viendo un video que mandaron, estaban por alguno de los grupos, lo estaban pasando, de ayer en el festejo en Argentina, en un no sé dónde era porque no se ve, que terminaron a las cuchilladas ahí, todo mamado, ¿entendés? A los cuchillazos y qué sé yo. Esa es la Argentina que yo no quiero. Esa es la Argentina en la que yo no quiero que se críen mis hijos. Mirá, yo escuché algo que me hizo... Hoy venía en el auto de la guardia, a la mañana, venía medio dormido. Mirá que tan dormido que venía, que en vez de venir a mi casa nueva, como ahora donde estoy, me fui a la casa vieja y estacioné y todo. Normal. No me di cuenta. Así que estaba tan dormido y dije, ¡uh, qué boludo! Y bueno, pasé, seguí de largo y me vine para la casa nueva. A donde tengo una gotera hermosa, que si me está escuchando la dueña de la casa, ojalá que me la puedas arreglar. Y escuchaba que una persona salió en la radio quejándose por los argentinos, era de España, que no entendía por qué festejábamos así, por qué nos poníamos así, que decían que los argentinos contra Holanda fueron muy agresivos. Entonces el conductor del programa le respondía que esto del Mundial es como una vacación para pobres para nosotros. O sea, se junta la familia, se ponen frente al televisor, gritan, se ponen contentos, se ponen tristes. Y si la Argentina gana, cada vez es más la euforia. Yo ayer pensé que me agarró un paro cardíaco. Y lo vivimos con esa pasión porque quizás es una de las pocas cosas que nos trae la alegría que necesitamos para poder salir adelante. ¿O no? Sí, no sé qué opinas. Si sale mal, la pasás como el culo también. Pero más allá, sí. yo creo, yo ayer terminé, gente, lo digo, es escatológico esto, pero yo ayer terminé en el baño, terminó el partido... Y terminé descompuesto en el baño. O sea, pero así para mal la pasé. Y yo no soy un tipo que mira fútbol. ¿Pero fue más líquido o más duro? No. Me cagué encima, macho. Así te lo digo. Pero líquido. Pero el nervio es distinto. Sí, pará, sí, sí, estamos, sí, sí. Analicemos. Sí. Si vas a decir los catológicos. Pero por eso. La cagadera tiene dos factores. Tenés la cagadera que es dura, que es la que cuesta y duele, porque es la que está molestando. O la que va cayendo parece como Coca-Cola. Coca-Cola. Bien. Era para saber. La gente del otro lado. Pero bueno, sacando el chiste escatológico, lo que quiero decir es que nosotros vivimos las cosas con una intensidad en el día a día, todo, porque salir a la calle a trabajar, los problemas tienen que surgir. Es todo súper intenso allá. Y somos una mezcla también de un montón de culturas. Y lo que salió de la licuadora esa, somos los argentinos, el concepto de argentino en general, con todas las variantes que hay dentro, ¿no? Pero hay algo que es común, y esto de la intensidad con la que vivimos todo, es común a todos, al que más tiene, al que menos tiene, al que más cultura tiene, al que menos tiene. Y somos así, somos intensos, macho. Somos intensos, para bien y para mal. Gisela ayer gritando un gol se lesionó, está enyesada en este momento. Me mandó una foto. Y no se puede parar. Y su primo se está riendo. No, Gise, bueno, ¿cómo se vive ahí en el video del muchacho que se llevó puesto un vidrio, sí. Un vidrio. Sí. No, corre a festejar el gol y se pasó de lado a lado un vidrio. Sí, posta. Pobre pibe, boludo. Nosotros ayer estábamos en la guardia de bomberos. Durante el partido no hubo ni siquiera una modulación. Todo callado. No hubo un incendio, no hubo nada. Claro. Cuando termina el partido, exactamente cuando termina el partido, salida tras salida, vos salías a la calle, estaba diluviando, pero diluviando, y vos veías que pasaba todos en pedo.
me decía, amigo, ¿cómo andás? Ganó Argentina, todo sin pedo, y yéndose para el obelisco, porque yo, donde está el cuartel, está cerca del obelisco, entonces iban todos para allá, con una lluvia que ustedes decían, no, esto es, no sé, el Titanic, y la gente sale igual a festejar. Entonces vos imaginate esa pasión, que tampoco digo que está tan, a ver, no está tan, no es lo mejor, porque uno también... No, dice, por eso bueno, te digo, está con lo bueno y con lo malo. O sea, pero, ojalá fuéramos así para todo lo demás también. Sí, o sí, sea, sí, sí. Es verdad. Así. Es verdad. Bueno, quiero que escuchen algo que me contó el amigo Juan, porque yo hoy lo estoy jodiendo de que está en la casa y la hija y la mujer están trabajando, pero él viene trabajando duro, de 11, 12 horas por día, y le pregunté cómo lo está yendo, si llegaba a fin de mes, si no, y cuál fue tu respuesta, Juancito. No, bien, bien, bien. Yo la verdad es que estamos recontentos acá. Desde que llegamos a España, nosotros estamos en Málaga, en Rincón, pero qué sé yo, siempre, viste, está el tema ese. Nos pasó, viste, que yo te comenté en la otra salida, que te decían cuando veníamos de Italia para acá, che, pero va a Málaga, no hay laburo, no hay laburo, no hay trabajo. Yo, pero pará. Digo, pero cuando vine acá y me empecé a dar cuenta de lo que era esto, hay trabajo por todos lados, pero no es si hay o no hay, es depende de lo que vos quieras hacer. Si lo, a lo dispuesto que vos estés a hacer, porque laburo hay para hacer un montón de cosas y hay un montón de laburo. Y justamente nos pasó ahora con la piba mía que ya va a cumplir 20 años el año que viene y ya termina ella el bachillerato de acá. Y nada, ahora tiene el viaje egresado el año que viene, que se van a Italia. Entonces le dije, bueno, Hugo, mirá qué linda posibilidad, digo, para que vos te reinsertes en el trabajo. Como ya tenemos gente conocida en restaurantes, acá en lo que es hostelería, que trabajábamos nosotros un plazo cortito, digo, qué lindo sería que trabajes con esta gente, que vos te empiezas a hacer los fines de semana, que te hagas tu platita, que te puedas pagar tu viaje. Y nada, arrancó hoy arrancó el restaurante acá, que está sobre el paseo marítimo, recontenta, mañana tiene que volver a ir, y ella, laburando, en 2 meses se paga el viajecito. El viajecito. Nosotros, para pagar el viaje egresado a los chicos, tenemos que estar 2 años más o menos pagando en cuota. En cuota. Eso sí. Y en 2 meses. Bueno, la empresa que esté cobrando el viaje, 2 meses antes no levante el campamento y los cague a todos, porque ha pasado varias veces. También. En fin, a lo que va esto, de que lo bueno, lo que yo le decía a ella, que ella tiene que ya, la edad que tiene, empezar a ver lo que es tener guita. La plata en la mano, lo que cuestan las cosas, lo que vale, porque muchas veces nos pasa cuando salíamos, papá, mirá qué barato que está esto. Pero ¿y cómo sabes qué barato caro? Si claro. Ahora sí lo vas a ver. Entonces es lo que quería yo, como con Betty. Queríamos que ella sepa esto. Sí, no, yo lo mismo, igual... le digo lo mismo. No importa de qué, pero conseguiste algo que, aunque no gane mucho ni nada, pero que vayan aprendiendo lo que es la cultura del trabajo primero y el valor del dinero, de que las cosas no son gratis, que nadie te las regala y que tenés que aprender y que tenés que ganarte un lugar y que aprender a respetar a la gente, porque no es lo mismo hablar con papá que hablar con alguien, con una persona que te da trabajo. Me pasa con Tizi, por ejemplo, que él es muy distraído, ¿no?, por el tema que tiene. Y él siempre, su respuesta es, sí, papá, te pido perdón, no, nunca lo voy a volver a repetir. Él te lo dice convencido y a los 5 minutos se la vuelve a mandar, ¿entendés? Pero, bueno, es... No es que no lo hace a propósito, pero le digo, yo le explico, le digo, el día que vos estés trabajando en un lugar, no podés hacer eso, tenés que prestar atención. Entonces, nada, es importante que los chicos vayan aprendiendo la cultura del trabajo, sobre todo, y lo que cuestan las cosas. Porque yo les quería, preguntar. La plata. Exacto. Vos, Emma, estás con tu mujer viviendo ahí en Alicante. Exactamente, vine con ella. ¿Y trabajan los...? Sí, trabajamos los dos. Yo empecé a trabajar de lo mío hace un mes, pero previo ¿qué tuve es lo tuyo? Yo trabajo en una fábrica de diseñador industrial. Una fábrica que hacen básicamente el producto que más sale son las perchas de Zara, de... ¿Cómo sería esto de H&M, el Corte Inglés? Todo lo que es las perchas para prendas salen de la fábrica de esa casa. Sí. Y después tienen otros productos de plástico que hacen también. Pero estoy ahí trabajando hace un mes. Y previo trabajé 5 meses de camarero. Y bien.
súper bien. Pero todos los argentinos van y son camareros. ¿Diste cuenta? Es impresionante que el primer trabajo es camarero. Es lo más fácil de encontrar. En esa zona, las zonas turísticas, porque hay muchos negocios. Todo de hostelería. Claro. Acá mucho trabajo hostelería. Para, ¿y Emma, vivís con alguien más aparte de tu mujer? ¿Compartís el piso o solos? ¿Y con el solos? ¿Está vivo solos eso? Sí, sí. Es un almohadón, boludo. Es un almohadón. Es como está petrificado. ¿Está embalsamado? No. ¿Está embalsamado? Es así, es una santa. Es enchufalo, está en 220, mi perro. Sí, le preguntó. Alquilamos. Escúchame, Emma. Sí, eso te iba a preguntar, porque me dijiste que te mudaste hace un mes, o hace una semana. Acá este piso nuevo hace una semana, pero apenas llegamos, tuvimos un Airbnb 2 semanas, y en esas 2 semanas sí. buscamos piso, y conseguimos uno que era medio caro, pagamos caro, tuve que pagar por adelantado, porque no teníamos nómina, no teníamos papeles, claro. O sea, fue medio engorroso, pero conseguimos ahí un piso por 6 meses, y después cancelamos ese y nos vinimos acá. Que este ya es un piso. ¿Cuánto pagabas normal en el anterior piso? 600 euros. ¿Y era grande? Para Alicante es caro. Sí, era bastante grande. Pero no estaba en una zona muy buena. Era una zona de mucho inmigrante. Más que nada marroquí. Mucho latino. Estaba medio fea la zona. ¿No te gustaba? No. ¿Y ahora dónde estás y cuánto pagás? No, ahora estoy en, esto sería Carolinas Bajas, que es un barrio antiguo acá de Alicante, y es bastante tranquilo, acá hay muchos españoles ya, y acá estoy pagando 4.30. Y la comodidad, o sea, vos estás cómodo. Paga menos, el ambiente es mejor y te sentís más cómodo. Ahí. Sí, acá el barrio es súper tranquilo, la gente muy educada, muy bien. Y también pago menos, y esto más pequeño, está más equipado. La verdad que bueno, fue un cambio para bien. ¿Y ese bien es tu lugar? O sea, ¿la idea de tu mujer y tuya es quedarse ahí en Alicante? ¿O estás abierto a seguir viajando y buscando? Eso no lo puedo, o sea, no me quiero decir que me voy a quedar toda la vida, pero por ahora está bien, estamos enamorados. Eso es lo que yo, pero siempre les pregunto todo lo mismo, Me resulta extraño el espíritu aventurero que tienen los argentinos que emigran. Pues nosotros nos quedamos acá, no sé, yo vivo acá en Buenos Aires, en Capital Federal, y me decís, che, mudate a, no sé, a Misiones. Y a mí me tengo que estar pensándolo mucho, ¿viste? Y ahora yo a Ramiro también le había preguntado, ¿Valencia es tu lugar? Y no sé, yo estoy acá ahora, me dice. Por ahí se me agarra y me voy para otro lado. Es que lo que cuestan son los primeros 12.000 kilómetros. Después que hiciste los primeros 12.000, ya es más fácil. El tema, una vez que vos dejaste toda la familia, tus lugares, tu barrio, tu todo, ya da lo mismo que esté 200 kilómetros para allá, 100 kilómetros para allá, 500, da lo mismo. Es como está bien, que... pero Rami, si te estableces en un lugar, ¿es como ya quedate ahí? O no, no, vas cambiando. A ver, se supone que vos no conoces, por ejemplo, nosotros vinimos a Valencia, teníamos que elegir un lugar y dijimos, vimos video y había 10 lugares posibles. Y vinimos a Valencia y a lo mejor, ¿quién te dice? Conozco Rianxo, que dicen que es muy lindo, ahí en Galicia, y me voy a vivir ahí con Juan. No lo sé, si no lo conozco. A lo mejor voy y me vuela la peluca y digo, este es el lugar donde me gustaría vivir, y ya... estás como más suelto de esa carga que tenés de que fuiste juntando durante 40 años. Entonces es como más simple. Exacto, y estás más liviano de equipaje también, porque cuando venís acá llegás con poco, entonces estás más flojo, podemos ver, la verdad, ponele, nosotros ahora que estamos, conocimos un montón de lugares, todavía me falta conocer el sur, pero todavía no encontré un lugar que diga, acá ni en pedo viviría, o sea, literal, de todos los lugares que conocí, mirá que le metimos kilómetros en estos 3 años. Conocimos muchos lugares y todavía no encontré un lugar donde te diga acá no viviría ni en pedo. Sí, te tengo que reconocer que donde vivimos ahora es práctico y es cómodo para nosotros, y la verdad que es lindo y es tranquilo, estamos re contentos.
Pero yo no tendría ningún problema en vivir en Asturias, por ejemplo. Pero pará, vos ya tenés tus camas, tus cubiertos, tus vasos, tu plato, tu mesa, tu silla. Trasladarte todo eso para otro lado es un dolor de huevo, digamos. O sea, por eso te digo, si ya. No sé, yo ya estoy acá, ahora me mudé acá. Que veces. No sé, es distinto. Cambio, es distinto. No. Es completamente distinto, Ángel. Una vez que saliste, sí. Ya esa mochila no la tenés más. Es más fácil. Estás como. No, a ver, dice, ¿por qué vos estás abierto a las oportunidades también? No lo sé, claro. Es diferente. A ver, uno llega y tenés que ir buscando tu lugar. No es como lo conocido que tenemos nosotros allá. Que vos estás en tu lugar y no te movés mucho del mapa y aparte las distancias. No sé si las nuestras son más largas o tenemos otra forma de movernos diferente. Aquí es más fácil, las conexiones son diferentes y tal. Sí. Y acá es como que te va despertando como eso de, bueno, tengo que encontrar mi lugar o el lugar que me vuele la cabeza o que yo esté a gusto. Yo me cambié 17 veces de casa, viví en un montón de lugares distintos que no tienen nada que ver uno con otro. Y llegué a Alicante, y Alicante no es guau, pero a mí me encantó, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo el mar cerca. Por ejemplo, es una tontera. Y a lo mejor yo no sé si me voy a quedar siempre o toda mi vida en Alicante. Sería como mi idea, pero yo tengo mi valija siempre lista para irme. Si me pinta moverme, me voy. Yo no. Está bien, tengo, pero acá, si vos no tenés hijos, por claro, ejemplo. Si vos tenés tus hijos en el colegio. No tengo... Cuando vos tenés una familia es diferente. A lo mejor ya te. Bueno, igual el ejemplo de Juan. Juan se fue a Italia con toda la familia, después volvió y se fue a España. Así que tampoco estoy dando un ejemplo medio choto yo. Sí, pero para nosotros no estamos acostumbrados. El tema, Gonza, hay una realidad que uno no la quiere aceptar muchas veces porque le gusta estar cómodo y pensar que tiene todo acomodadito. Pero la realidad es que las cosas cambian todo el tiempo. O sea, todo el tiempo te está cambiando la vida. Vos fíjate que ahora te tuviste que mudar. O sea, el cambio es permanente. Cuanto uno más rápido tenga claro eso, menos sufre los cambios. Eso sí. Sí, pero te mudás permanente. A ver, yo me mudo. La última vez que me había mudado fue hace 5 años. Sí. Y ahora me mudé. Y yo no me voy a mover de acá hasta que me diga la del contrato. Mirá, no te reservo más. No te alquilo más. Pero no, me mudé a 14 cuadras de donde estaba. Tampoco me fui. A ver. No me voy a ir de Alicante a pero Valencia. Tampoco te mudaste porque vos querías. O sea, no, por eso te estoy diciendo. No te quedó otra. Sí. Lo que yo explico, ahora hice un video de lo que es la mudanza, y lo que yo explico en ese video es que la casa donde yo estaba tenía cucaracha, tenía olor a podrido que salía de la cloaca de afuera, tenía un cesto de basura eso afuera, había humedad, pero yo ya estaba acostumbrado ahí. Yo llegaba a ir a mi casa, loco, qué sé yo. Estaba acostumbrado. Pero bueno, ahora lo que pasa es que moviliza todo. Lo que pasa es que la vida también te va llevando a lugares donde uno no tiene ni noción. Es la vida misma. Hoy nosotros estamos acá en Málaga, pero mañana no sabemos dónde podemos llegar a estar. Porque es la vida misma. Nadie tiene nadie lo sabe. Nosotros estábamos en Italia, nunca teníamos pensado venir para España a vivir. Pero ni en mente lo teníamos. Y acá estamos, en España, y nunca fue la idea de venir a España a vivir. Y fue la vida que nos trajo. Las cosas de la vida. A mí, bueno, nosotros igual. Si nosotros no hubiéramos venido hace 5 años a operar a Nazareno y hubiéramos conocido España, yo seguía pensando como pensaba antes, que como piensan muchos argentinos, que viste, no, que le vamos a poner el pecho, que lo vamos a aguantar, que algún día las cosas van a mejorar y que bla, 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 y todas las pelotudeces que pensamos mientras nos cagan de arriba de un poste y nosotros contentos siendo argentinos y somos los reyes de los pelotudos. Sí. Y yo era uno de esos antes. Pero no es que, Pero nos creemos así, Luca. Yo ya te dije. No, está bien. Bueno, pero cuando ves, cuando conoces y ves, te cambia la cabeza. Ahí está. Yo estuve un mes acá hace 5 años y vi cómo eran las cosas. Vi cómo trabajaba un barrendero. Vi cómo vivía una persona que atendía un teléfono en una empresa. Vi cómo vivía la cajera del supermercado. Y dije, la puta madre. Esto no me lo contaron, ¿entendés? Y cuando yo viajaba a alguien para acá y contaba las cosas, yo pensaba que exageraban. Que ahora muchas veces me pasa a mí que me lo dicen, dejá de vender espejitos de colores.
Y yo me cago de risa, porque tenés que venir y verlo. Y este país no es perfecto, pero la diferencia es tan grande que... Es que, Luca, ahora, yo escucho mucho... Por ejemplo, mira, te voy a leer un comentario que me dejaron en el video anterior. ¿Qué dice? Pará. ¿Dónde está? No me digas que le puse me gusta. Pará, lo tengo por acá. Porque me dio tanta bronca. A ver. Buen directo entretenido, buen video genio. Bueno, el tipo decía como que... No encuentro el mensaje. Lo van a ver en el video anterior. Como que todos los que salen en los directos, ¿viste? Yo a veces les pregunto qué es lo peor que ven de España. Dice, bueno, si no les gusta, vuélvanse a su país, te dicen. Y yo creo que no es así. Primero que no es el país de nadie. O sea, son cosas que está mal pensado el mensaje. Y segundo, que si a vos te gusta todo, sos un tarado. No puede ser que te guste todo de algo. Es que es imposible, o sea, que todo una... sea perfecto. Es que para todos es imposible. Sí. Por eso yo les pregunto, uno me va a decir, mira, a mí no me gusta que hay basura. Otro no me gusta que esté cerrado los domingos el Mercadona o lo que sea. Cada uno va a tener su manera distinta. A ver, pero en Argentina no lo podés comparar. Bueno, no importa. Ramiro, ¿cómo carajo? ¿Cómo lo ves? Ramiro, sacame de este embrollo. Que estaba justo pensando otra cosa. Sacame de esto. Sacame de esto, se enredó con la pelota, se enredó con la pelota. Sí. Hice una demanda. No, yo veo todo bien. Listo, gracias Ramiro por tu aporte. Maravilloso, un aplauso. Ramiro, yo sin vos no puedo. Yo no puedo, ¿sí? Te digo. No, sin menos, vos no puedo. Menos al árbitro de ayer, todo Valencia está bien. Está bien. Emma, te quería preguntar, ¿qué extrañas de Argentina? Nada. Perdón, nadie extraña, ¿no? No extraño nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Tu familia no quedó? ¿Amigos? Los afectos, los amigos, lo de siempre, pero el vivir en Argentina, nada. ¿Qué voy a extrañar? Nada. Pero en serio, para, ¿por qué? No puedes no extrañar, no. Nada, loco, nada. A ver, del día a día, de lo que es trabajo, la dinámica de moverte a un lugar para trabajar, de ir a ver a un cliente, de parar el coche o de estacionar la moto, de tener que cobrar un cheque e ir al banco a cobrarlo, todas esas, poner las cosas que hacés en el día a día. Acá hay un montón de cosas que ya están resueltas, que no te tenés que preocupar. Sí. Por ejemplo, ¿entendés? No sé, te pagan, a mí me pasó dos veces nomás que me paguen con cheque acá. Porque casi siempre te pagan con transferencia. Uh-huh. Cuando me dieron el cheque dije, qué quilombo, ahora pagar un cheque. ¿Por qué? Pues yo tengo todavía seteado el cerebro de antes, ¿viste? Que tenía que ir, después tenía que salir con plata del banco, que es un quilombo, que uh-huh. Bueno. Yo acá es, llegué, le doy el cheque, sí, mirá, me pagaron con este cheque. ¿Trajiste el DNI? Sí, toma, acá está. Ah, dame dos minutos. No tardé ni tres minutos y estaba saliendo del banco. Aparte, me sentía re incómodo porque la caja está totalmente abierta, la gente haciendo la cola atrás mío, y yo estaba medio, viste, como queriendo cubrir. Y acá nada que ver, nadie te da pelota, el cajero está, da a la calle, ¿entendés? El cajero automático, vos podés sacar plata, nadie te da ni cinco pelota. Y nosotros estamos tan mal acostumbrados. Eso todavía me cuesta creer. Sí, sí. Bueno, pero es así, yo lo he mostrado en varios videos. Y me pagaron y me dieron, y ya, y como tiene que ser, ¿entendés? O sea, no siempre buscándole la quinta pata al gato, el pelo al huevo, que siempre hay un quilombo más, o que vas a cobrar un cheque y te dicen, no, te hicimos una retención de, no sé, de tanto, ¿por qué? No, porque ahora inventaron el impuesto al pelotudo brillante, entonces este mes te toca a vos. Y eso me pasaba todo el tiempo a mí. Que te metan retenciones en la factura que le hacías a los clientes, cuando las ibas a cobrar te pagaban menos, o ir al banco y que te saquen más plata, o así todo el tiempo. O eso de entregué una factura y se demoran 90 días en pagarme, y cuando fui a cobrar ya no vale una mierda la plata que yo coticé, y yo ya pagué los impuestos, los insumos, la mano de obra, y ¿qué me quedó? Caramelo. Todo eso acá no existe. Ya sé, a ver, todo lo económico, puede pasar que alguien te quiera cagar, pero es raro. Todo lo económico lo entiendo. A ver, cosas que odio en el verano. Ayer se cortó la luz, yo acá, por suerte estaba en el cuartel. Sí, cuartel, en el acá. Partido se cortó la luz. Se cortó la luz. Acá en mi casa, yo no estaba, estaba trabajando. Estaba mi señora y mis hijos. Siete veces.
Y después, en la otra cuadra, hace 4 días que están sin luz, todavía no la dieron. No. Después, otra de las cosas que me pasa, nos mudamos a esta casa nueva y como pueden ver, yo no tengo señal de teléfono. ¿Se ve? A ver, sí, ahí se ve que está todo... Sí. Está todo así. Bueno, llamé por teléfono, aclaro. Y la respuesta que me dan es, mirá, no tenemos antena en esa zona. No vas a tener nunca señal. Le digo, pero me estás cobrando el servicio. Le digo, yo necesito hablar en mi casa. No, no hay solución. Yo te voy a hacer un reclamo, pero es como si nada. Y le digo, bueno, me voy a pasar a Movistar. No, no, todos usamos las mismas antenas, me dice. Así que va a ser lo mismo con Movistar, con Claro, con cualquiera. Esa es la respuesta que te da. ¿Para hablar por teléfono te tenés que salir de tu casa? Tengo que ir al patio. Y encima, bueno, esta casa yo ya la conté el otro día, es como la de Tom Hanks, que se fue cayendo toda hermosa. Y a medida que fui entrando me fui quedando con la canilla en la mano, con todas las cosas. Sí. Pero ahora ya, salvo la gotera, estamos ya mucho mejor. Ya funciona todo, sí. Salvo el timbre. O sea que no me anda el timbre. A cada uno que me tiene que traer algo o no sé, pide un delivery, le tengo que decir, mira, llamame por WhatsApp porque el timbre no anda y tampoco tengo señal de teléfono. Claro, así que me tiene que estar llamando por WhatsApp. Por Wi-Fi. Así que así se vive. Pero lo que yo le decía a Emanuel es, está bien, estás viviendo mejor, estás, no sé, en otro país, con mejores condiciones y todo, pero algo de Argentina tenés que extrañar, se quedó duro con lo que le estoy diciendo. Ahí está. No puedo extrañar nada porque era todo un estrés allá, era todo una lucha, todo era para arriba, o sea, ¿qué voy a extrañar eso? O sea, acá vivo, o sea, acá, sin ir más lejos, vas a la esquina y los coches frenan antes que vos cruces la calle. En Argentina, un mes antes de venir a vivir acá a España, un mes antes, a mi esposa la chocaron cruzando la calle sobre una senda peatonal en Buenos Aires. Mira, vivir con esa adrenalina es hermoso, Emanuel. O sea, con esa sensación de que quizás te van a atropellar. Ahora, vos vas a un país donde está todo ordenadito, todo armadito, a las 5 tomás el té y cobrás en euros. ¿Qué? Así te que es fácil. Acostumbrás, a los 5 minutos te acostumbrás. Lo gracioso es que eso sí, bajás, eso es verdad, es fácil acostumbrarse a lo bueno. A lo bueno. Bajás el pie a la calle y frenan los autos, ¿no? Sí. Y resulta que alquilé un auto para ir a Alicante a visitar a la Gaby, otro amigo de Venezuela, y dijimos, bueno, vamos a pasar por varios lugares acá, viniendo para acá, todo por la costa. Claro, yo no estoy acostumbrado a que se frena cuando alguien baja un pie. Y se bajaron a la cosa, casi los levanto para la mierda por falta de costumbre. Llegué a la senda peatonal y dije, este no se va a animar a cruzar. Y se tiraron, me frené, casi lo choco. Yo no sabía cómo pedirle disculpas, es la falta de costumbre. Por eso digo, por ahí también son medio confiados. No saben si un argentino puede venir un asesino argentino. Me miró con una cara y yo le decía, discúlpame, soy argentino, le digo, soy como diciendo, soy un pelotudo que no frena, ¿qué quieres que haga? No estoy acostumbrado, en Argentina no se frena, o sea, loco, espera que pase y cruza. Sí, perdón, soy argentino. Me pasó con la rotonda cuando llegamos la primera vez que alquilamos una furgoneta y el mes ese que estuvimos acá para esperar al nene, habíamos alquilado una Traffic para poder mover todo el quilombo de familia que traíamos. Y me pasó lo mismo, a los 10 minutos acá está lleno de rotonda, hay rotonda por todos lados. Y claro, allá en Argentina es el que la tiene más grande pasa, es así. Claro, claro. Y acá no. Y que le pegué una pechada, sí, a un autobús a que me puteó. A todos los españoles que están viendo. Yo creo que tendríamos que poner cada argentino que maneja en España que tiene que tener un sticker en el parabrisas que diga, cuidado, soy argentino. ¿Qué está? Bancatela, si vos estás cruzando, hacete de abajo. Después te acostumbrás y ahí entendés lo mal que hacemos las cosas. ¿Entendés? Cuando vos ves... que las cosas funcionan de la manera que dicen los papeles, que tienen que funcionar y la gente la hace así, vos te das cuenta de que hay un montón de planos en donde las cosas funcionan mal. Y también te das cuenta de que cuando estás viviendo allá, vos sos parte del problema también, aunque claro, pienses que no, porque hay un montón de cosas que las hacemos porque de otra manera no podés funcionar allá, que también están mal. Sí.
¿Entendés? Sí. Yo escuché a un libertario el otro día, no sé si lo conocen, a Maslatón. ¿Lo conocen? No. Sí. Sí. Es un libertario. Bueno, lo que decía, le preguntaron dónde le gustaría vivir. Y él dijo, en Argentina. Es un tipo de mucho dinero. Y el periodista le pregunta, ¿por qué en Argentina y no en España, en Italia, en Europa? Y él le dice, porque en Europa está todo muy ordenado. Y eso te quita la libertad. Acá en Argentina, nosotros podemos evadir impuestos, podemos andar en auto y pasarnos la senda peatonal, podemos, así, todo así, ¿viste? Las argentineadas. Y el tipo decía que prefería vivir de esa forma antes de todo ordenadito. Y a mí me llamó, me quedó la cosa. Igual diciendo, es un personaje, Maslatón. Es un personaje, sí, sí. Es un personaje y siempre está diciendo boludeces, pero es muy gracioso. Claro, pero eso lo tiene que decir para tocar los huevos nada más, porque no puede pensar. Claro, entendí la idea. Analicemos la idea. Perfecto. No, pero yo te digo, al estar tan ordenado todo en España, que las cosas se hacen así, o si no vas en cana. ¿No perdés un poco de libertad? Y sí, y bueno, pero si querés más libertad, andate a vivir al Congo, boludo, que estás re libre, ahí vas a andar en pelota y te van a comer los leones, pero vas a ser libre. Es una locura, Gonzalo, es una locura. O sea, cuanto más regulado está todo, menos libertad tenés, pero a ver. Es libertad es estar seguro, tener un montón de cosas, una conducta, una educación, una cultura. Eso es libertad, de poder hacerlo, pero de forma segura y todo. El otro es una locura. Hay dos cosas que nos pasaron a nosotros como familia, ahora en este poquito tiempo, hace nada, unos días, que me reía. Les juro por Dios que me reía porque con mis hijas nos reíamos. Porque empezamos a decorar todo por la Navidad en la casa. Me encanta a mí lo que es decorar la casa porque damos la Navidad. Y empecé a poner todas las luces en el balcón, viste, todo lindo con las mangueritas, todo. Y vos sabés que la piba mía me dice, papá, ¿te acordás que en Argentina no nos podíamos poner porque nos robaban las luces? Yo me entré a cagar de risa porque no lo podía creer, ¿me entendés? Y después la otra, que se me rompe el auto, se me rompió el embrague. Yo digo, uy, la puta madre, ¿cómo hago con el auto este ahora? La tengo acá en la urbanización, está todo cerrado. Y yo, claro, yo no acostumbrado a no tener el servicio de grúa del seguro. Y me empezaron a decir los mismos españoles, no, llamá al seguro de la grúa, que no pasa nada. Bueno, llamé, vino la grúa, un domingo. 10 minutos estaba el chabón acá en la puerta con la grúa, me puso de culata la grúa, se me llevó el vehículo, me dice, ¿dónde lo llevamos, señor? La dirección de la nave para el taller, y como yo era domingo, no tenía comunicación con el del taller, me dijeron, no se haga problema, lo llevamos al galpón del seguro, y mañana nos avisa y nos da la dirección y se lo llevamos al taller. Punto. Allá en Argentina anda buscando una soga más segura para andar a tirar el auto. Pero a ver, espera, porque analicemos un poco eso. También yo tengo la historia de un argentino que se compró un auto con lo que podía, que era un auto, la verdad que no estaba muy en buenas condiciones, y el mecánico lo tuvo un mes esperando. Al igual, bueno, Juan y Mati le pasó lo mismo, hicieron un video con lo del auto. Por eso te digo, ni todo es tan perfecto, ni todo es tan malo. No. El otro día yo estaba acá entre los suscriptores y en esto yo decía lo que es la libertad, no solamente en las boludeces que estaba diciendo un ejemplo, no se me enojen los que están ahí de otro lado, yo tengo un amigo que vende perfumes negocio por negocio. Y es su vida, y vive así hace 30 años. Y el tipo va todos los días, compra un perfume y va y los vende. Perfumes que no son originales, quizás te los pones y a los 10 minutos no tenés más gusto a nada, no tiene olor a nada. Pero el tipo vive de eso. Y yo creo que en España ese tipo no puede andar. No podría andar. A ver, acá también hay gente que vende cosas en negro y todo. Pero, ¿sabés cuál es la diferencia, Gonza? Que vos ya haces eso porque pagar impuestos es al pedo. Porque lo único que haces es mantener ladrones. Acá, cuando vos ves que si lo único que tenés que hacer es inscribirte, por ejemplo, si vos querés tener ese negocio de venta y venderle a los negocios, no hay problema, te inscribís como autónomo, pagás la cuota, haces tu negocio y se terminó. Ahora, ¿qué pasa? Esos impuestos que vos pagaste, la gran mayoría, sacando el porcentaje chiquitito que se deben robar, porque seguro que hay corrupción acá también, va a los lugares que tiene que ir. Entonces, cuando vos, caminando por la calle para vender un perfume, te caíste y te rompiste una pata, te llevan a un hospital, como le pasó acá
a la amiga y te atienden bien, te solucionan el problema y las cosas funcionan. Sí. ¿Entendés? Entonces, no es que tiene la libertad, o sea, acá podría hacer su negocio igual, la única diferencia es que no le va a doler pagar los impuestos porque los impuestos vuelven de alguna manera. Está bien, ¿entendés? Pero vos podés emprender de... A ver, yo te estoy diciendo que este hombre tiene como 40 y pico de años, lo conozco hace mucho. Sí. Terminó el... No terminó el secundario, creo que llegó hasta el tercer año. Y se puso a vender perfume que compraba en Once. En Once es un lugar donde venden cosas mayoristas. ¿Cómo progresa una persona con tercer año? Bueno, acá tampoco progresa, vive con lo justo. Pero en España... ¿De qué progresa o vive al día? No, está bien, vive al día. O sea, como vivimos todos, Lucas. O sea, cada uno sabe. O sea, pero yo creo que en España no sé si podría subsistir una persona así. ¿Cómo que no? Vos acá, si querés, te pones a comprar y vender cosas en Wallapop y vas a hacerte una vida con eso también. O sea, a ver, si vos querés progresar y querés trabajar, acá tenés muchas más posibilidades porque hay estabilidad y no tenés un montón de las trabas que hay allá. ¿Entendés? El punto es que sí, allá podés hacer más cosas en negro, pero ¿a cambio de qué? ¿Entendés? De nada. Si esa no tenés, es la diferencia. No hay educación, ni salud, ni claro. nada. Pues no tenés nada. Acá por lo menos, si aportás, el país siempre te va como devolviendo en otras cosas. ¿En qué, por ejemplo, Gisela? Vos, ¿cómo? Por ejemplo, vos ahora que tenés un trabajo, estás como... Sí. ¿Cómo es que se llama? Autónoma. Sí. Ayer te lastimaste el pie, estás con el yeso ahora en este momento. ¿Cómo te atendieron? ¿Cómo fue que llegaste al hospital y cómo te atendieron? Encima no estoy en el hospital que me corresponde porque yo estaba fuera de mi ciudad, o sea, estaba fuera de Alicante, estoy fuera de Alicante ahora. Entonces, fui con mi tarjeta de seguridad social, fui al hospital, le dije lo que me había pasado, que me había hecho mal el pie y tal, y me tomaron los datos, me hicieron pasar por donde es el triaje siempre, que te hacen como una valoración previa a ver a dónde te derivan, que duró 5 segundos, ¿no? Y me dijeron, bueno, ahora te van a dejar en la sala de espera hasta que te lleven a la traumatología. Y al nada, a los 5 minutos me llevan a traumatología, me atendió la médica, vino un médico también a ver si se me había roto el tendón o tal, y nada, me dijeron, vale, ahora ya, tac, desde ahí mismo me traspasaron a la enfermería que me pusieron todo, el vendaje y tal. La médica me trajo todas las indicaciones, fui a la farmacia más cercana, porque vos podés ir a cualquier farmacia y con la indicación te dan la medicación y ya está. Y no pagas nada. ¿Y cuánto gastaste? ¿Cuánto pagaste? Nada. ¿Ni los remedios tampoco? No. Yo lo conté el otro día, yo me enfermé hace 3-4 semanas antes de viajar. Estuve, que nos enfermamos todos con estos virus de mierda que andan dando vueltas. Sí. Y fui, caí en el centro de salud y sin cita me dijeron, bueno, tenés que esperar un ratito. Habré esperado 15 minutos, me hicieron pasar, me atendió la doctora, pum, me dio los remedios, me mandó los antibióticos, qué sé yo. Pasé enfrente por la farmacia, me dieron todo, me fui a meter en la cama que estaba volando de fiebre y se terminó la historia. Chau. Sí. Y no tenés que andar pensando, uy, ahora con esto de ir a la farmacia me rompen el culo, porque siempre que te pasa ya, cuando tenías algo y tenías que pensar en ir a la farmacia, ya sabes que te metieron un zapallazo en la cabeza porque los remedios son carísimos, ¿me entendés? Sí, el otro día, ¿sabés qué? Yo estoy sufriendo ahora con el tema del, no sé, el cambio de temperatura, me tuve que comprar esto para la nariz, ¿alguno lo conoce? Es para cuando te seca, te lo pones como son gotas de es nariz. Es para abrirte así lo... Claro, se droga, te abre. Básicamente. Droga líquida. Falo. Y me cobraron un montón. Este tubito tiene 60 dice el frasco, mira, Maradona. Y me dijeron, bueno, Neymar se fue de Brasil por esto. Acá Meyer dice, Walter, este señor cuando sea viejo, ¿de qué va a vivir? ¿Con o ingresos si no ha cotizado nada? Hasta que se muera. El tema es que si acá no tiene oportunidades para hacer otra cosa, no es que este hombre, teniendo tercer año del secundario, no, o sea, no terminó su secundario, no es que lo van a contratar de alguien, de algún lugar donde pueda aportar dinero. Entonces se la tiene que rebuscar él. Por eso yo decía, una persona que no tiene sus estudios terminados, que, ¿cuál es el futuro que le espera? 40 años los podría haber terminado también, ¿no? Ahí hay una cuota de responsabilidad de parte de él. Pero claro, Lucas, pero cuando el Estado está presente también, ¿no?
porque si tenés que trabajar para vivir, tampoco podés estudiar. No, estudiás de noche. Yo laburaba 8 o 9 horas por día y estudiaba de noche y dormía 4 horas, macho. A ver. Es que lo que yo. Es como que lo que hablamos de los planes. A cada uno lo que le corresponde. Es así. O sea, todos tenemos parte de responsabilidad en todo lo que hacemos y en todas las decisiones que tomamos. ¿Sí? Eso es así. Yo cuando quise estudiar de pendejo, yo empecé a laburar a los 14 años y cuando quise ir a estudiar a la facultad, me anoté a la noche porque yo laburaba de día y ya estaba acostumbrado a ganar plata y no quería dejar de ganar plata. Está bien, Lucas, pero vos tenés esa mentalidad. Y no me hacía falta porque mi viejo tenía una empresa y yo vivía con él, pero bueno, había la costumbre ya. Vos tenés esa mentalidad, claro, eso lo digo. Ramiro tiene otra idea. Cada uno se busca la vida y depende de cada uno cuando quieres progresar o no. Porque, por ejemplo, no sé, Lucas a lo mejor ya tenía su familia y estaba estudiando a la noche. Y vos, por ejemplo, que también tenés familia, Gonza, vos me decís, bueno, recién salgo de la guardia y se me ocurre hacer un vivo. Bueno, y tenés dos cosas que estás haciendo, pero vos te estás buscando la vida. Si vos no empezaras los vivos y la gente no te donara dinero y no tuvieses ni 10 seguidores, me acuerdo perfectamente que yo estuve en los primeros vivos que hacía, que había súper poquita gente, y vos me dijiste, necesito llegar a X seguidores tal, y lo conseguiste. Y ahora seguís para adelante. Pero eso depende de tu voluntad y de tus ganas. Si el otro, yo entiendo... Cada uno elige la forma de vivir. Por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor no quiere estudiar o no puede estudiar, pero se podría... Muchas veces van a lo más fácil. Bueno, te reciben una ayuda o algo y loco, tenés 40 años, dos pies, dos manos y un cerebro. La ayuda es para que cuando estás recibiendo la ayuda te rompas el culo para progresar y dejar de necesitarla, porque si no, no la dejas de... te va a hacer falta siempre. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Cuando llega uno acá también te tenés que reinventar, a ver, y cuando estamos hablando de las grúas y todo eso, no es para porque estoy hablando mal de Argentina, porque como decía un comentario, no, porque yo lo viví en Argentina, estuve 700.000 horas esperando una grúa, y para mí me pareció loco la vivencia que me pasó acá. Después vos cuando llegás acá, te tenés que reinventar de vuelta, porque por ejemplo, y lo he escuchado de varias personas que hace 20 años que viven acá, que son argentinos, y en mi caso, porque yo mi oficio no lo puedo ejercer acá, y me tengo que reinventar, pero voy con la mejor todos los días, ¿me entendés? A reinventarme y a prepararme y buscar el oficio de que me haga trabajar, ¿me entendés? Yo estaba laburando en la pesca de capitán y acá estoy haciendo lo que es instalación de aire, nada que ver. Sí. Y me tengo que reinventar, me tengo que tratar de forzar. Juan, yo entiendo tu postura, entiendo lo que me dice Gise y lo que dice Lucas, y comparto. Pero yo les digo que aquí en Argentina... ¿Estás estudiando? Sí, yo me recibí hace poco, hace un año. Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir progresando y a ver, yo cuando yo llegué de la guardia, laburé toda la noche como una bestia, y vengo con mucho sueño, y me podría haber ido a dormir. Pero digo, no, voy a hacer un directo, porque la verdad Perdón, ¿qué? Vos callate, porque estoy hablando yo, hermano. Soy él siempre labura como una bestia. Para mí, la guardia te senta y te rasca las bolas todas las horas para mirá, que ves. Mirá, querido. Mirá los partidos, hace todo. Bueno, un día filmate en tu trabajo. Un día hace seis meses que estás ahí en Valencia y no colocaste las cortinas. Lo único que tenías que hacer. Filmate un día de tu trabajo a ver si es tan duro, porque vos siempre decís y estoy un día rompiéndome el culo acá laburando. Ayer tuvimos que bajar un perrito de un árbol. No, mirá, el laburo de bombero es como... Voy a ponerme en el medio de ustedes dos. El laburo de bombero es como cuando pagás el seguro, ¿viste? Que lo pagás todos los meses y puteás porque lo tenés que pagar hasta el día que te hizo falta. Bueno, estos están todos los días de guardia rascándose los huevos hasta que un día tienen que salir cagando. Lo estoy defendiendo, qué boludo. Igual él no va. No ¿qué tan loco usted? O sea, él debe atender el teléfono, debe pasar las partes. ¿No? Es secretario, es secretario. No sale en el coche, bomba. No hace un pedo. Ayer terminé empapado. Che, pará que los coches bombas son otra cosa. Terminaste empapado. Escuchá. Gonza, te voy a hacer una pregunta, Gonza. Sí. ¿Te tocó alguna vez ir a sacar alguno que se tiró al tren? Sí, en pedazos, en partes, sí.
Eso yo lo he visto, me ha tocado vivirlo, es una cosa horrible. Sí. Esas son las cosas feas del laburo de bombero. Hay uno que le faltaba, bueno, medio impresionable, pero le faltaba la mitad, pero seguía vivo. Pobre. No. Y el, o sea, si lo sacaba. Nosotros tenemos venas y arterias. Entonces, cuando, por ejemplo, si a vos te clavan un cuchillo, no te lo saques. O sea, no, a vos te da una puñalada. Te está taponando. Hasta que no llega el médico, no tenés que tocar nada. ¿Por qué? Porque eso sale. El tapón. Sacaste el tapón. Se libera la presión. Y se libera. Si la sangre cae por acá abajo, es de una vena. Ahora, si sale como. Es una arteria. Y ahí estamos en problema. En 30 segundos te puedes sangrar. Uh-huh. Y es por eso que se hacen. ¿Cómo se llama? Los torniquetes. Torniquete está. Mientras le voy explicando, por ahí a alguno le interesa. El torniquete lo puede hacer uno en su casa. Agarra una remera, cualquier cosa y un lápiz. Envuelve a la persona. Claro, por arriba de la herida. Por ejemplo, si yo me hago un corte, me lo tengo que hacer acá. Claro, antes del corazón siempre. En las extremidades, claro. Del lugar donde más cerca tenés el corazón. Y la idea es cerrar la canilla. Entonces vos apretás con una remera, le haces un nudito arriba y le pones un lápiz. A ver. Y lo trenzás. Le pones un lápiz y empezás a trenzarlo. Hasta que la persona empieza a gritar de dolor muy fuerte, que ahí es donde vas apretando y vas cerrando la herida. Y ahí, hasta que llegue el médico. ¿Viste lo que sé, Ramiro? ¿Viste lo que sé? 20 años laburando y aprendió eso. ¿Querés que te cuente cómo? Ya, Ramiro. Si vos comés esa paella horrible, si vos comés esa paella horrible que haces y te atragantás, yo te puedo salvar la vida también. La maniobra de Cambridge te puedo hacer. O te puedo decir que. Bueno, te das cuenta. Yo no puedo hablar con cordobeses que no entienden el idioma. ¿Qué pasa con los cordobeses, mi cielo? Dios mío. Bueno, nosotros también lo sabemos. Sí. Cerrar Emmanuel, la canilla, digo. Son términos médicos eso. Cerrar la canilla. Dice, experto en canilla. En canilla, dice, canilla es verdad. Es para que lo entienda el ciudadano común, el español común, el medio, el que está terminó bien. El secundario hasta ahí. Me acabo de cara al suelo de pensarlo. Gracias, don Walter. Cuidado, Gonzalo, nos va a dar un curso de primeros auxilios. Bien. No, es jodido. Emmanuel, hablando fuera de joda, es jodido cuando pasa algo así que vos te encontrás con una situación. Sí. Espera que me voy a la pantalla. Ahí está. Que puede ser. Bien. Debido a muerte y tener que tener 2 segundos de frialdad para tomar una decisión y actuar, jodido. Sin duda. Emmanuel, nadie te dijo queda nada muy sexy ahora. El pijama de Navidad. Estaba, mirá, justo, mellíceme. Digo, estamos todos en el cine de boludo y nadie dijo boludo, nada. Boludo, baja la pata. De la Navidad, qué esta mariconada. Ya está, está recalentito. Entre si el perro electrocutado y el pantalón, Dios mío. Te digo una cosa, yo estoy pensando seriamente en empezar a hacer los jueves de trasnoche en pijama. Uf. Ah, está bien, muy copado. En pijama, pijama, esto de los copados que hay acá, que es tan bueno. Te digo, lo estoy pensando seriamente. Ramiro, si Manuel va caminando con esos pantalones en Córdoba, ¿no le rajan a tiro las piernas para que se eduque? No, lo que la cantidad de boludeces que le van a gritar, eso no lo usa en Córdoba. Eso no lo usa en Córdoba. No. Ahora que vive en el primer mundo, sí. Ahora que hay, se sumó una cabeza. Espera que se sumó una cabeza. Ay, es mi amiga que está chusmeando la entrevista. Esto también es argentino, la boluda esta. ¿En serio? Es la que me llevó al hospital y me trajo todos estos alfajores de regalo. Ole, ole. Qué lindo. Alfajores. Ayer vino. Alfajores de Alicante. ¿Cómo te fue en Argentina? Como el orto. No le gustó a Argentina. Che, amiga, me dice, ¿vos sos así normal o vivís así torcida porque te gusta? No, porque no tenemos. Vení. Ah, porque te puedes. Porque están compartiendo Está compartiendo los audífonos. Pónganse los audífonos al revés, así tienen las orejas más cerca y pueden tirar menos del cable. Dale. Mirá qué bueno que es haber terminado el secundario, porque ahí le explica. Y ahora la otra se lo puso en la otra oreja. Y bueno, diplomatura. Por eso la gente mira. Sí. Dios mío. Hola, chicos. Buenas. Tiene un aire a Susana Jiménez.
muy soy fuerte. Susana. Te llamo Susana, boludo. ¿Viste? Me gustaría Susana, tener ¿cómo? La cuenta corriente. No, Susana, ¿qué haces en Alicante? Aparte de reírte. No, yo soy psicóloga y aparte trabajo para una empresa alemana. Bien. ¿Una empresa de qué? Alemana, de caravanas. Ah. ¿En serio? Ah, bien. Un descuento. Escucha. Dale el otro, caravana. Dale el otro, dáselo a ella que está interesantísimo. Pásale el otro. Ramiro. No, che, ¿y este de Necochea? El tema de las caravanas está bueno, está muy interesante. Yo soy fanático de las autocaravanas y las caravanas y las tiny houses y todas esas mierdas, me encantan. Ah, yo te vendo, pero por mayor. Claro. ¿No necesitan una sucursal en Madrid? Ella, puede ser. Búscate bueno, con hablemos. Mi teléfono y ya hablamos. Hablemos, que acá puedes tener una gente. Susana, te quiero preguntar, ¿sos psicóloga en Argentina o fuiste allá, estudiaste y te recibiste en España? No. Yo estudié en Argentina y sí. Acá atiendo a mis pacientes porque todavía estoy esperando que me revaliden el título, pero me da igual, los locos somos todos iguales en todo el mundo. O sea, vos, para. ¿Esto es ilegal o está bien? ¿Está bien lo que está diciendo? ¿Alguno me explica? ¿Tenés pacientes en Argentina? O sea, no, acá en España. Acá en España. No, eso no, está, eso no es así. No, ya sé que no es así. Sacale el audífono. Sacale el audífono. Chicos, recuerden que esto no es una videollamada entre amigos. Está saliendo en vivo en YouTube, es público y lo ve la Guardia Civil también. De lo que estaba, es de lo que estaba escapando Manuel esto, ¿no? De las argentineadas. Manuel estaba escapando de eso de Argentina. Claro, eso no se hace. En el primer mundo no se hace. Bueno. Vamos a decir la verdad. Gise está en Córdoba todavía. ¿Volviste a la Argentina, Gise? ¿Estás acá en Argentina? Vine a visitar a un amigo acá en Córdoba. Que trabaja de psicólogo. No, eso es lo que estaba diciendo, que solamente atiende pacientes vía online que están en Argentina, sí, donde su título sí es válido. Sí, ahí está. Muy bien. Se escuchó mal, pero no, ya está. No, es así. Hubo una confusión. Sí, tenemos un buchón que es la segunda vez que buchón. Miguel, no te enojes por todo, Miguel. Por favor, hazlo entrar. ¿Querés entrar, Miguel? Así nos enseñás a todos. Sí, entra, Miguel. Me encantaría conocerte, de verdad. Roger, sí. No. Volvamos al tema de las caravanas. Sí, volvamos a la parte legal de la charla. Para. Lo de las caravanas está todo homologado, está todo legal, ¿no, Susana? Sí. Hablamos de la caravana, entonces. Tenemos, sí. Sí, a concesionarios. Bien. No vendo de a una caravana. Claro. Así no se vive. ¿Son caras las caravanas? Sí. De a partir de 75.000 euros para arriba tenés lo que quieras. ¿Caravana de tiro o autocaravana? Autocaravana. Sí, yo he visto autocaravanas nuevas 0 kilómetro por 150.000 euros. Sí. Sí, las eléctricas te sale eso. Yo la verdad que no es mi estilo. O sea, a mí me gusta algo más... O sea, para mí el concepto de lujo con autocaravana no va muy de la mano. Pero hay un montón de gente que sí le gusta. Claro. Yo estoy hablando de mi gusto personal, ¿eh? Es que acá cambia en el sentido de que vienen la gente de Inglaterra, de Alemania. Y y bueno... ellos viven ahí, es su casa, entonces por ahí buscan más lujo. No, entiendo. Bien. No, yo lo entiendo, de hecho me asombro muchas veces de las, porque he visto varias ya, y tienen un nivel de lujo y de comodidad que vos decís, wow, sí. te asombra, pero yo soy un tipo mucho más igual simple. Igual 75.000 euros, Lucas. ¿Cuánto vivo tenés que hacer para juntar 75.000 euros? No, pero ¿sabés qué es lo bueno de acá? De este lugar, de este país, o de estar en Europa en general. Que vos podés comprarte una, si tenés 150.000 euros y te querés comprar esa caravana, te la comprás. Existe, alguien la hizo para que vos la compres. Y si te querés comprar una autocaravana de 10.000, viejita, en muy buen estado, hay también. O sea, hay para todos los gustos. Y lo que comprás con 10.000...
por ahí para el que se va a comprar una de 150 es una mierda, pero si no tenés muchas pretensiones y lo que buscás es que sea fiable, que funcione bien y que tenga la comodidad que necesitas, la conseguís. ¿Me entendés? Quiero preguntar algo más profundo. Susana, ¿estás casada? No. Oh. ¿Estás enamorada? No. No. ¿Te gustan los españoles? ¿Querés casarte conmigo? Le tengo que preguntar ahora. ¿Qué haces en España entonces? ¿No te gustan los españoles? ¿No estás casada? ¿Qué buscas? Bueno, no, yo hace 20 años que estoy acá. Ayer vine a Argentina y no sé lo que... Yo extrañaba esto. Hoy fui a cargar el tanque del coche y me pareció súper barato lo que se paga en Argentina. Estaba re enamorada, yo contenta, feliz que volví a mi tierra. Esto barato. Pero es más cara la nafta acá que allá. Es más cara la nafta. Es que, no sé, a mí me encantó pagar. Ah, porque es menos monto. Está bien, es como el que va a comprar 100 pesos de nafta. Siempre 100 pesos sale lo mismo, no hay inflación. Claro. No, pero es verdad, a mí me pasó ahora cuando volví en mayo que estuve allá. Le eché 1.000 pesos de nafta al coche y pensé que fue una guasada, 1.000 le estoy echando. Y 6 litros me entraron. Dije, la puta que lo parió. ¿Entendés? Es verdad. ¿Sabes cuánto sale ahora? Llenatanque, no, que volvió a subir. No. 8.350 pesos. Llenar el tanque. 40 litros, más o menos. Y el tanque del 208. En realidad, no, a ver, al cambio es más barato que el litro de gasolina acá en España. Sí, la diferencia está mejor en la cantidad de horas que tenés que trabajar para poder pagar el tanque. Sí, sí, por eso. A mí me ir a cargar un tanque es como un 10% del sueldo. Preguntar a la señora si fuma y qué fuma, preguntan acá. No, es así, Susana es divertida, ¿no, Susi? No fuma nada. Yo no fumo. Yo soy no resanita. Fuma. No. Ahí está. No fuma, no bebe. Susi, alcohol. ¿Qué es lo más lindo? Lo más lindo de Alicante, Susi. Uy, todo. Alicante es especial. Sí, ¿por no qué? Sabes, tenés todo. Es una ciudad que no es Valencia, que es mucho más grande, y tenés de todo. Y sobre todo, bueno, hay argentinos. Si querés estar con argentinos, hay argentinos. Si querés, no estamos nosotras, no. pero... tenés todo lo que querés, lo necesitas, lo tenés. Todo. ¿Los domingos abre todo ahí? No, algunas cosas. Si te vas más para el lado de la costa, donde están los extranjeros, como dicen acá los guiris, sí que conseguís todo abierto. Bien. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Alicante? No. No voy a ser racista. Todo me gusta. Guarda. Es un peligro que Susana siga el aire. Yo creo que tenemos que cuidarla. Sí, la tenemos que cuidar porque... Ramiro, Susana tiene el mismo frasquito que vos, ese que sacaste recién. Sí. Ese frasquito me gusta. ¿Qué? Yo dos saca y salió Susana el sillón a hablar. Ese, el Maradona. Sí, sí. Dos saquetas. Sí. Se cae. Bien, Emma, algo para contarnos. Estás muy callado. Yo sé que es la primera vez y quizás uno está inhibido y todo, pero suéltate, Emma. Sí, lo que vos es quieras. Difícil meter bocado cuando somos ellos. ¡Soltate! Si mirá los pantalones que tiene y así va a levantar. ¡Sí, sí, mira! ¡Que se suelte! Se tiene que poner bola más, ya. Lo que sigue de ella parece otro el perro embalsamado ese que tiene. Ahora los pantalones. Lo que sigue ya es el culo como el Juan el otro día. Así. Chao. Sí. No, Emma, lo que quieras. Les comento un poquito la llegada. Dale. Llegamos acá en abril, y estuvimos ahí 2 semanas en un Airbnb, que es una habitación que alquilamos en un sitio, y a esas 2 semanas nos pasamos a un piso. Después de tener el piso, te podías empadronar, que nos empadronamos también en la semana, y digamos a la tercera semana ya mi esposa tenía DNI, y en esa misma semana consiguió empleo ella, porque vinimos los dos sin empleo. Y ¿de qué? Ella consiguió en un lugar donde rentan coches.
Se llama Record Go la empresa. Pero es una empresa que renta coches así para el turismo. Y yo a la cuarta semana conseguí en un restaurante, en un bar, de camarero. Así que digamos que al mes de estar aquí en España, ya los dos teníamos empleo. Bien. Bien, ¿y con los dos sueldos viven bien? ¿O pasan, no sé, les falta algo? No, vivimos súper bien. Ahorramos un sueldo completo, porque con uno vivís. Si no, tenés grandes gastos. Pará. Te tiró acá tendríamos que tener el botoncito de la bomba. Cuando tiran una bomba, ponen la bomba. Te acaba de tirar una bomba. ¿Te das cuenta? Dos personas con dos sueldos normales, uno se lo ahorran. Vivíamos con el de... Manda un par de pibes, Manuel. Bueno, pero vivíamos con el sueldo que yo tenía de camarero y las propinas, todo eso vivíamos y el sueldo de ella lo ahorrábamos. ¿Pero cuánto ganabas como camarero, Emma? Y estaba casi 1.000 euros. ¿Pero con 1.000 euros cómo estaba ganando una fortuna? O sea... Por eso. Es poco 1.000 euros. A ver, no teníamos el alquiler, ojo. El alquiler lo teníamos adelantado porque era la única manera de poder conseguir un piso acá en España sin nómina, sin recibo de sueldo. Tuvimos que pagar el piso por adelantado, entonces no teníamos el gasto de alquiler mensual. Ya estaba bueno, pagado. Pero igual, calcula que se te va medio sueldo en el alquiler, o sea que medio sueldo igual te lo estás ahorrando. Es verdad. Claro, ahora estaríamos ahorrando medio sueldo. Claro. Igual, es un montón. Acá, eso yo no lo puedo creer, pero porque no lo vivimos acá. Acá con dos sueldos. Si vos te podés ahorrar 500 euros y no gastás plata en boludeces, te haces. Bueno, vamos a ponernos en modo trinchera durante un tiempo. ¿Sí? Vos en 10 meses, en 20 meses son 10.000 euros. O sea, si vos te ahorras 40 meses medio sueldo, vos podés ir a Asturias y comprarte un piso de los más baratos que se consiguen. Porque hay pisos desde 25, 20 mil euros, 22, 23. Y son 40 meses, no son 100 años, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Bien, pero por eso te digo, ustedes pueden ahorrar, lo bueno de los euros es que lo pueden ahorrar y no pierde el valor. Yo si me pongo a ahorrar mi sueldo en peso, el mes que viene no tengo nada. No es que no podés comprar dólares. No. Ese es el problema. Entonces vos Argentina... lo que pasa es que lo tenés que pagar lo que sí, bueno, cobra. Pero acá todos los argentinos te dicen, no, se fue todos a la costa ahora que fue fin de semana largo. Y sí, porque queman los pocos pesos que tienen, porque si no pierde valor. No podés ahorrar. Pero esa es la mentalidad de tener la conciencia de que nunca vas a poder progresar. Entonces, como nunca voy a poder progresar, me la quemo toda ahora y nunca vas a progresar porque no crees que puedes progresar, ¿entendés? Sí, no sé. Te cuesta más allá, sí, te cuesta el triple. Pero si vos querés progresar allá también podés. El tema es que todo te cuesta mucho más. Juan, ¿ustedes se están ahorrando también? Sí, pero nosotros también tenemos como... Acá nosotros pagamos un año adelantado de alquiler, ¿no? Porque sí. Cuando llegamos tuvimos que conseguir el piso con un montón de cosas que nos pasaron en el camino. Pero a ver, si tuviéramos que pagar el alquiler también podríamos ahorrar tranquilamente. Y no es un piso que estamos pagando que es muy barato. Estamos pagando 750 de alquiler acá. Son 3 habitaciones, 2 baños, con parking, piscina, pero a 2 cuadras de la playa. Pero ¿cuánto bueno. costaría eso en Argentina? No. Lo que pasa es que yo pensé que, a ver, después cuando empecé a ver, sí, podés pagar un mango menos, ¿eh? Te vas arriba de la montaña, un poquito más a los pueblitos de arriba, por ejemplo, en Benagalbón, o no, o un poquito más alejado, en Vélez, que está por acá, pagás, podés conseguir alquileres un poco de menor valor. Pero las chicas tienen el colegio a 2 cuadras, Betty trabaja acá en la esquina, en el supermercado de la esquina, ¿me entendés? La conexión con los colectivos a Málaga, que el centro de Málaga, cada 10 minutos pasa un colectivo. El bus, sí. Se le dicen, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a nosotros en Alcalá. La conexión y la cercanía a todo, lo que tenés es grande, tenés todo, tenés de todo. Y bueno, en proporción al pedazo de piso que estamos alquilando nosotros, no es caro. Nosotros pagamos 100 euros más que vos nomás, 850. Pero, mirá. Bueno, pero es un piso de 4 habitaciones, más este espacio, más los 2 baños, más bueno la cochera también. Lo único que no tiene es piscina, pero porque es una comunidad más antigua esta. Pero mirá.
pero ah, estamos muy cómodos acá. Y otra, mirá lo que nos pasa, que nosotros, nos, a ver, cada cosita que se va rompiendo de acá del piso, que obviamente desgaste de, ya de acá, nos daba cosa llamar al dueño, porque decís, che, te estamos jodiendo, el loco, le tenemos que pagar nosotros el arreglo. Y el tipo, no, por favor, te dice, me tenés que avisar, yo te lo pago, ustedes están pagando en alquiler, las cosas se rompen por desgaste, no, ustedes no se tienen que hacer cargo de nada. Así que ellos hasta se hacen cargo de, la, de los detalles, de la rotura de una canilla, de... No sé, de, sí, que tiene calefón. Seguro, seguramente. Y claro, bueno, tiene seguro. Cubre el seguro. Sí. Pero no, bien, 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 laburando los dos. Bien. Yo me acuerdo cuando nosotros alquilamos este piso, que fue que a nosotros nos costó un huevo conseguir piso porque somos muchos y por la situación nuestra era difícil que te den. Porque, claro, hay una realidad que dicen, viste, con pibes con discapacidad, si vos no pagás, no te pueden sacar. O sea, no te sacan nunca más. Con todo este quilombo de la Ocupa y todo eso que hay. Entonces nos costó bastante conseguir. Y cuando... el otro día hablábamos con él, le digo, ¿te acordás? Me dice que cuando alquilamos, pagamos todo lo que teníamos que pagar para poder alquilar y nos quedaron 20 euros en la cuenta. O sea... Y nos quedamos... O sea, nosotros llegamos con muy poco dinero. Y al poquito tiempo... dije, bueno, pero nosotros estábamos confiados de que en cuanto alquilábamos ya estábamos más tranquilos y íbamos a trabajar. Y a los 20 días de entrar al piso, empezó la pandemia, cerraron todo, cuarentena, y ahí se fue todo a la mierda. O sea, se complicó un montón. Pero es así, cuando arrancás venís al límite, o sea, venís a medio que te la jugás, ¿no? Un poco. Sí. Y también la posibilidad que tiene el argentino de reinventarse acá, cuando decía lo del laburo, disculpame, Gonzalo. Sí. Vale, yo estoy ahora. Porque, a ver, lo que yo te decía, el argentino, a ver, y no, me pasa porque lo veo continuamente, en la obra que yo estaba trabajando, que era una obra grande, que teníamos que, se había, el restaurante este que lo montamos de cero, se había incendiado, y había un montón de gente laburando adentro. Y éramos, te lo puedo asegurar, más argentino que otro lugar. Éramos una banda de argentinos, el que ponía las cámaras de seguridad, nosotros que instalamos toda la instalación de aire, y paraguayos, y de Paraguay también. Pero a ver, la posibilidad de que si sos responsable, si le ponés ganas al laburo, tenés posibilidad de seguir creciendo en el mismo laburo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Rápidamente, no es que necesitás, viste, 4 años, no, si vos sos una persona responsable que le pone ganas al laburo y todo, crecés rápidamente en el laburo. Emma, no, estabas levantando la mano. Me pasó cuando estaba de camarero, trabajaba mediodía nomás, solo hacía el turno mañana y me quedaban las tardes libres y me hice amigo de una persona que tenía un local de impresión 3D que vendía tanto las máquinas de 3D como los filamentos, o sea, el plástico para las impresoras. Y bueno, él, como yo era diseñador industrial, y él, digamos, está más en la parte comercial de los productos, de las impresoras y todo eso, y tenía esa falencia de diseño de piezas o modelado de piezas para poder vender también servicios a los clientes. Entonces me contrató a mí, entre comillas, cuando él venía un cliente me lo pasaba, y así que también, digamos, o sea, tenía el trabajo camarero y a su vez también tenía un extra por este chico que me pasaba todo el tiempo clientes. La cantidad de clientes que me pasa es impresionante, así que como que si vos te moves, yo siempre iba tirando, viste, ah, soy diseñador industrial, a todo el mundo que me cruzaba en el bar, de hecho lo conocí en el bar al papá del chico, y así fui haciendo contacto, o sea, si también te moves, podés conseguir, digamos. O sea, no es que llegaste a un lugar y sí, vas a morir ahí, o sea, te vas abriendo los caminos, te vas haciendo, digamos. Sí. Emma, te puedo despedir porque tengo que hacer entrar uno más. Vale. Que me llegó otro. Te quiero agradecer por. Igual no va a ser el primero, el último. Si me seguís dando bola y seguís, suscribite al canal, obviamente. Vas a aparecer. Lo único que te pido es no. No, Emma, está a tiempo. Decile que no. Va a seguir apareciendo. Mal, decile que no. Después te va a romper. A vos te encanta. Bolas. A vos te encanta. Te encanta. Hacé mi caso. Vos hacés mi caso. Dale, vale. ¿Querés pasar tus redes sociales, Emma, o algo para que te contacte la gente o algo? No, tranqui. Nada, listo. Bien, gracias, cortito. Cortito. Chao. Ahí lo sacamos a Emma. Y la verdad que después de conocerla a Susi,
yo necesitaba llamar a una persona. Y acá está, porque yo, Susi, te vi como que te encanta España, pero no, me dijiste, no estoy enamorada. Y nosotros tenemos a un sex symbol. Por eso, yo creo que hoy te vas a enamorar. Sí, nosotros tenemos al sex symbol y te lo quiero presentar. Acá lo tenemos. Juan, bienvenido. ¡Ay, hola! Hola, Susana. Hola, Juan, encantado. Hola, Juan. ¿Qué tal, Juan, chicos? Saludos al chat. No me saques ahora de contexto. Yo te traje acá por algo en especial. Mirá ese cabello rubio, mirá esos anteojos, mirá el ejercer un trabajo con ilegalidad. Mirá todo lo que tiene en una sola mujer. Vamos por partes. Rubia de bote, chocho morenote. No sé qué, ya empezamos con el trabalengua que no entendemos nada, Juan. Decí, no entendí, pero me lo imaginé todo. Sí, algo raro dijo. Algo raro dijo. Susi, ¿qué tan lejos estás de Riancho? Dobla al mar. En otra punta. ¿Ah, en otra punta? En Galicia vive, Juan. Claro. ¿Cuánto tiempo estamos de Galicia? Te traduce. Súper lejos. Sí, estamos re lejos porque estamos en la otra punta. ¿Y viajarías por amor? No. Yo lo hice ya, esa huevada. Esa huevada. Ahí está. Pero bueno, Juan, de todo lo que escuchaste, no solo de lo de Susi, vos ya sabés que yo te pido opiniones, lo que vos quieras decir, sos libre acá en este canal. Y yo no. No sé, ahí me preguntaba sí, ahí en el chat, que cuántos argentinos hay en España. Sí. Ahí creo que anda por unos 400.000. Y este año solo de esos 400.000 vinieron 47. Sin contar los que vienen de Italia con pasaporte italiano, porque esos son europeos, son italianos, no son argentinos. Claro, ni los que vienen de turistas, que están irregulares, esos tampoco se cuentan. Claro. Bien. O sea que hay más argentinos que españoles. Hay más argentinos que españoles. Alicante está invadido, por eso los mando todos para allá, todos para Alicante. Málaga también, Málaga hay muchísimo. Sí, ahora empieza a coger el relevo Málaga porque se fue Gentile, pero bueno, no. De verdad, lo quita también. ¿Quieres abrir un bar, Juan? No, ya tengo uno. No. Ah, bueno. Juan el otro. Ahí está, Juan está ahí en Málaga. Bueno. Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo el diario? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano? No, vos sabés que la veo a Susana, la veo muy parecida a Gladys la Bomba Tucumana. ¡Ay, hijo puta! Estaba buscando una foto para mandarte algo. Ahí está, Pero no se ve, no se ve. No te veo, Ramiro. Se parece. Che, podría haber sido un poco menos malo. No, la Bomba Tucumana está hermosa ahora. Es hermosa esta. No, ya con ese nombre no. Me ¿No conoces a la Bomba Tucumana? ¿Cómo se llama la otra, la que tenía el hermano que era Zafato? ¿Cómo se llamaba? No me sale ahora. Ah, la Zuller. Silvia Zuller. Silvia Zuller también. No, no, estaba, mucho más. Yo le dije Susana Jiménez. No me quieran tanto. Si vos haces el show. El tono de Susana voz finito. Sí, es una voz de pítolo, boludo. Ay, le quiero hacer una pregunta a Juan y Betty, porque el otro Juan me enamoró su acento galego. ¿Sos de Necochea? Sí, boludo. Sí, pero... ¿Se llama de Necochea? No, pará. Se llama de Necochea. Es que yo viví en Necochea y me casé en Necochea. Mirá. No, ya sé, como no me vas a conocer, pues yo ya soy re vieja, ¿me entendés? Pero... Es una ciudad súper bonita, Necochea. Susi, ¿cómo le das al caño? Al charuto. Al fazuli, como diría Feynman. Sí, yo tengo a mi hermano viviendo en Necochea, ayer lo vi. Ah, qué lindo. Sí, Necochea es una ciudad re linda. Re tranquila, re linda. Susi, ¿me contás un día tuyo? ¿Me contás? Contame desde que te levantás hasta acá. Sí. Vale, te digo, yo me levanto a las 5 de la mañana. Sí. ¿A qué?
Porque hay que a trabajar, vos qué te pensás que acá. Te levanta a las 5, a las 5 de la mañana estoy chateando con mi amiga a ver cómo pasó la noche. Por eso quedamos las dos todas en el grupo. Los demás los que echaron, boludo. Si rompen la bola a las 5 de la mañana, que van a quedar solas. Y este a las 5. Susana, no te doy mi número, No, no. Este, aquí y bueno, me ducho, me preparo, me visto, me maqueo y me voy a trabajar. Bueno, salgo de casa a las 7 menos cuarto, me voy a desayunar a mi bar favorito, que ya entro, me siento y me traen lo que yo desayuno. Y de ahí me voy a trabajar. Sos muy diva, Susi, sos muy diva, ¿no? Tenés cosas de diva, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Yo intento, pero me cuesta, me cuesta. No te creas que no gano 5.000 euros ni nada por el estilo. Pero lo intento, mira, me doy los gustos. ¿Cuál es tu desayuno el que te traen todos los días? ¿Con qué te sorprenden? Todos los días yo tomo café con leche, con miel y media tostada de tomate y jamón ibérico. Cocido o ibérico, sí. Y y pan, sí, con mi pan sin gluten. Tomá, Juan, vos que esas tapas, mirá, ahí tenés. 2 horas para prepararse y para maquillarse. Después se va a un bar. Mirá, estoy a cara lavada. Bueno, 2 horas para bañarse entonces. Se levanta a las 5 de la mañana. 2 horas se baña, después se va a un bar y arranca al mediodía a trabajar, digamos. No, yo a las 8 estoy en la oficina, escúchame. No me da el horario, pará porque no me da el horario. No me da el horario. Lleva mucho tiempo usarlo. Todos los días se tiene que planchar el pelo, secárselo, tarda una eternidad. Yo casi me muero con la pierna hasta que llegamos al hospital, fuimos a las 4 de la tarde. Yo me golpeé anoche. Me estoy muriendo, esperá que me plancho el pelo y salimos, le dice. Sí. Y a mí me dolía la pierna. Y ella me dice, espera que yo me maquillo. Pero me estoy desangrando. La ponele, el por dedo, otro, ¿viste? Ponele el dedo. La por otro. Sí. Y son de Córdoba, Ramiro. ¿De dónde crees que son, Ramiro? Y de ahí, salen de Córdoba y van para el mundo. ¿Te das cuenta? Y a ver, Gonzalo pará. Se levanta a las 4:30 para afeitarse la ceja, dicen acá. Hijo de puta, ¿qué fue el hijo de puta? ¿Para que lo bloqueo? ¿Dónde está? Bueno, a mí me gusta vivir, ¿me entendés? Sí. Yo no puedo estar toda la vida durmiendo. Yo quiero vivir. Y empiezo a hacer gimnasia. Termino... No me gusta. Gimnasia, no. No me gusta. Quiero vivir y no quiero hacer gimnasia. ¿Pero qué quieres? Pero si no necesito. Tengo un cuerpo de fenomenal para mi edad. ¿Qué edad tenés, Susi? Si se puede preguntar. Muchos tengo. 54. Ah, está re bien. Está bien. Ay, gracias. Aún eres joven. Bueno. ¿Pero por qué le escapás al hombre, al amor, al corazón, al beso? Porque yo ya no estoy para aguantar imbéciles, ¿me entendés? Bueno, pero esa es una afirmación muy generalista. Claro. No, bueno, pero yo ya estoy para que... A que me saquen, me pasen, me den lo que quiera y pasarla bien. Vos querés ser Wanda Nara. Vos apuntás a Wanda Nara, o sea, que te mantenga. No, que me mantenga, no, yo soy muy independiente. No, a mí no me gusta que me mantenga, bien. Porque si no me someten y eso no me va. Está bien. No, pero bien. Yo te ¿Sos cariñosa, Susi? No mucho. ¿Muy cariñosa? Muy, muy cariñosa, muy, no tóxica. Muy próxima cariñoso. Pregunta, ¿tenés papeles? Sí, a 20 años, soy española. Yo soy españolísima. Sí. Acá Pablo dice, Susana dice, yo soy un buen imbécil, Susana. ¿Quién dice eso? Pablo. Ay, Pablo, bueno. Porque dice que no crees imbécil, pero ahí dice que hay uno muy bueno. Pablo es un genio, Pero yo apunto a Juan, ¿Sí? Yo apunto a Juan. Yo creo que andaría muy bien juntos. De la mano por Riancho. Riancho es hermoso. Son 4 personas. Tengo amigas con derecho a roce. 4 personas. Está bien, ya sé que tenés amigos, pero yo te estoy apuntando al amor, a enamorarte, a compartir tu vida con otra persona.
una persona se levante y te ponga las medias y que salga a caminar. Ya lo gastó cuando metió la pata en Necochea allí, ya lo gastó todo allí. Bueno. Ahora hay que saber vivir y ya está. Que es verdad, hay que vivir, que qué va a esperar. Sí, bueno, eso es verdad, pero bueno, por ahí conocés a alguien que piensa igual que vos, que está en tu misma situación y tiene ganas de divertirse lo mismo. Ah, sí, exacto. Bueno, bueno, yo alguno, alguno tiene que haber por ahí. Ah, pero bueno, un día pero, vos, no todos los días. No me llegó. Bueno, bien, bien. No dejes de buscar. Susi, te fuiste hace 20 años, y esta es una pregunta que siempre hago a todos, ¿extrañás el bidet? Ay, sí. Sí. Es una Argentina de bien, ¿te das cuenta? Sí. Va a empezar a aparecer en todos los vivos. Sí. Sí. Sí, pues lo que tienen ahí en España son limpia espaldas, ¿no, Susi? Sí, sí, sí. Limpia, sí, limpia riñones por ahí. Sí. No, está claro, pensado, el video de acá está pensado para que la mujer se siente mirando hacia la puerta. A la puerta, hacia Cuenca. Sí, está mal, está mal. ¿Entendés? Con el chorro de frente. Acá yo tengo otro candidato. A ver que lo veo, que me está diciendo por mensaje. No podrías usar a Riancho, se tendría que pelear con todas las novias de Juan, es verdad. Pero David, yo sé que también está soltero, ¿no? El profe. Tenemos una persona muy inteligente acá, ¿eh? David, el profe, profesor de filosofía. ¿Te gustan los filósofos? No, Susi. Solo los griegos. Solo los griegos. Ramiro, ayúdame, por favor. ¿Para qué te llamo? Para hacer una foto carnea duro así. Escuchando, pido, por favor. El momento de Susana, no, pasé algo, no sé. ¿Cómo se te enamoraste? ¿Cómo se nota que es de Córdoba, eh? Ramiro, estaban preguntando la receta del fernet, que alguien dijo que se estaba tomando el fernet a palo seco. ¿Quién se toma un fernet a palo seco? Sí, sí. Pasar la receta que es 70-30. Sí, si querés cagar con seguridad, sí. Claro. A ver, uno al oro pescoso. No, 70-30. El fernet bien hecho, 70-30, señores. Sí, con hielito. Encima compré unos cubitos de plástico que vienen. No, para... Rami, tenés que comprarte los de acero inoxidable que se venden en Amazon. Ah, son buenísimos. Los metés adentro del congelador. Y con eso te enfría la bebida y no se te agua, no se te diluye. Sí, bueno, ayer lo usé por primera vez, estos son de plástico y muy bien. No es bueno el plástico, ¿eh? No es bueno, es poroso y por mucho que los laves y los limpies, siempre va acero inoxidable a ponerse mal. Los de acero inoxidable son muy buenos. Ayer lo compré, lo usé y hoy me dicen que son tóxicos. Primero he dicho antes de ayer que yo los compro, ahora que hago con los tóxicos. No, tóxico no sé, no creo, pero... Mándalos para Alicante, que allí le dan mucho uso. Sí, trae. Susi, cuando vas a la playa, ¿andás en bikini, con malla enteriza, desnuda? ¿Cómo andas en la playa de Alicante? ¡Bikini! ¿Cómo voy a andar con malla enteriza, desnuda? Bueno, si estoy en la pileta... Sí, acompañada. Te quemas más pareja. Claro, claro, bien, bien. Sí, porque estuve en Argentina y me traje dos rayas acá por no poder, no, muy mal. Claro, está bien. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Tu comida preferida, Susi? Che, tenés spam, Gonzalo, en el chat. Ay, sí, lo saco, mirá. Hablamos de Susi, ya llegan las cosas de XX. Sí. ¿Verdad? Que Rami, ahí te paso, después te paso el enlace de los cubitos. Son baratos. Me gustó el tema. Bah, no sé si no acá el administrador agua. Me deja compartirlo, lo comparto, pero no quiero ser. Sí, ¿qué tengo que hacer? No, te lo paso yo y vos lo pasás, porque si lo pongo yo lo. Espera que te lo mando a tu WhatsApp. Dale. Ahí está. Bueno, Juan, vas a cocinar hoy Juan de Necochea, o el Juan de arriba. ¿Hoy le cocinas a tu familia que está trabajando? ¿O cómo se arregla? No, vamos a intentar hacer algo. Tenemos que hacer algo, sí. Algo tenemos que hacer, no sé qué, pero algo vamos a hacer. Igual con Betty la hacemos fácil porque es vegetariana, así que le preparamos una ensaladita. Esmerate un poquito más, Juan. Una ensalada. No. Pero ensaladita, vegetariana. Te voy a compartir la pantalla. Ay, anota.
no entiendo que vendan este tipo de cosas. Esto es. Se escucha un ruido. Los huevos de Terminator. ¿Cómo los huevos de Terminator? A ver, pero tarda porque mi computadora es lenta, pero va. Ahí va, pará, tarda. Son los huevos de... Ahí está. Ah, mira, bueno, huevos cuadrados. De hielo metal pack. Usar enfriadores de acero inoxidable metálicos. No están disponibles, pero valen 15 euros. Ah, grande, bueno, re bien, hay que comprar. Bueno, para cuando esté bien. Qué bien. Toma. Va, justo agarré uno. ¿Qué hace esto? Nada, soy hielo. No importa, pero ¿qué? Pero, ay, todo primer mundo, vos, Luca. Agarrá la cubetera, le pones agua, la mandás al freezer. No, te agua y te agua el fernés. Claro. ¿Qué dicen? Se te hace agua, que se te hace agua el fernés si le pones un cubito normal. Si le pones un cubito de eso. A ver, esto es como todo. A ver, yo no tengo un cubito de eso de acero inoxidable, pero mi mamá me trajo la otra vez de Córdoba. Escúchame, Gonzalo, ¿vos por qué te lavas el culo con el bidet y no te limpias con papel? Porque mejor. Yo tengo la cola muy peluda y me queda como... Bueno, porque es mejor. Claro. ¿O es mejor o no? No queríamos. Pero no, esto es lo mismo. Si tenés un cubito que es mejor que el que tenía, usá el que es mejor. No, vos agarrás cubito de hielo, loco. Tu concepto de... De cheto cambia completamente, O sea, el cordobés agarra, corta la gaseosa, la quema por el costado, le tira el fernet, la Coca-Cola y después le pone cubitos de acero inoxidable. Vamos, claro. Es un fernet gourmet. Claro, siempre papá. Hay que evolucionar en la cocina. La versión europea. La versión europea. Y mantiene la proporción, 70-30 la mantiene bien. Claro. Todo bien. Lo único que chupa más. Porque el agua, mira, es tan genial el fernet que vos le pones los hielos, eso se va haciendo agua y hace que no te chupes tanto. Entonces vas tomando fernet con coca y un poco de agua, viste que hay que ir mezclando. Yo no sé ahora con estos cubitos capaz que pegue un le va a entrar duro y derecho. Sí. Ayer con los de plástico casi me mamo, así que hoy calculo que con los de... Sí, la verdad... No, ayer estuvo fuerte con el festejo del partido, estuvo fuerte. ¿Viste? Si no me echan del piso, pasa. ¿Podemos ir a ver la semi con vos? No, yo me rompí la pierna ayer, acabo de mirarlo en mi casa. Ahora si no te tenés que romper la otra, Yo sí. Pero pará, esa es buena también la que dice Pablo López, si no tenés que hacer cubitos de Coca-Cola para el Fernet. Ah, mira qué interesante. O podés hacer cubitos de fernet con coca, los congelás y después le pones eso. Entonces ahí no te la caga, porque es lo mismo. Claro. También. Pero es más laburo. Claro. Te compras los cubitos de acero inoxidable y se termina la historia. Pues encima te duran más tiempo. Sí. Es muy versátil el fernet. Te permite hacer de todo. Y muy encima versátil. Te sirven también. Acá Antonio manda un mensaje. A ver, para que podemos leer. Susi, es la mejor época para ir a Riancho. Está abierta la veda de nécoras, centollas, voladeras, etcétera, etcétera. Te pondrá las botas. No entendí nada, pero... Te pones las botas quiere decir que vas a comer como un cerdo, que va a comer a reventar. Eso quiere decir ponerte las botas acá. Bien. ¿Las nécoras qué son? A Juan te dice ahí. Son unas cosas que no se deben comer. Son unos cangrejos muy raros. No las comas. Son unos bichos parecidos al depredador, ¿viste la película del depredador? Sí, deja que toca más. Bueno, pero más chiquito, inofensivo. Pero en una primera cita no puedes comer cangrejo, Juan. Se te queda el coso en los dientes. Tenés que comer algo más papilla. Eso te digo que no los comas. Si no sabes comerlos, no los comas. Claro. Acá JR pregunta, ¿70% de Fernet y 30% de Coca-Cola o al revés? No. 70% de... Si sos hombre... Todo depende del momento. O sea, si vos suponete, nosotros cuando éramos más jóvenes, digamos, y tenías que salir a bailar y tenías un tiempo muy corto para hasta ingresar al boliche para ir a bailar, era así, 70-30. Te pega un
uñete el fernet. Y si tenías más tiempo, estás comiendo, o ahora que estamos más viejos, no, 50-50. Ahí un 50-50. Yo, a mí me gusta 60-40. Bueno, 60-40. ¿Cómo lo medís, Ramiro Dal? No podés medir de esa forma. En serio te lo digo. Hay gente del otro lado que está escuchando, y vos tenés que aprender. Boludo, las proporciones están en Europa, pero también están en Argentina. Es proporción de un vaso, si tenés la mitad, el 50. O sea, claro, si tenés una botella. Ramiro, ¿tenés fernet en tu casa? Prepárate un fernet en vivo. Dos. No, ahora te digo que ayer tomé mucho, pero. Es fácil, el Ramiro. Este, si fuese mina, 20 hijos le hacen, ¿eh? Sí. Así, Juan, ¿vos probaste fernet? Salud. Yo sí, lo tenía. Sí, vos, Juan. ¿Tenías? Sí. ¿Pero con gaseosa lo servías o solo fernet? No, me lo para que no te vi, Gise. Solo un chupito para después de comer. Es súper digestivo. Muy bien, Juan. Que te pregunto qué tomas, Lucas. Ahora estoy tomando un whiskycito. Bueno. Primero se atiborraban como cerdos y luego tomaban el chupito de fernet y ya decía, ya estoy bien. Sí, beber con moderación. Venta prohibida a menores de 18 años. Prohibida la venta a menores de 18 años. Y no ejerza la psicología si no tiene el título homologado. Si no tiene el título homologado. Un día tengo la visita, dice Monse, 30 de Fernet, 70 de Coca, dice Sebastián. No, ¿cuánto daño eso, es, los eso, eso es Coca-Cola sucia. No. Sí. Tiene que ser 70 de Fernet, 30 de Coca. Baja la cámara, Ramiro, y así le enseño. Eso es, nosotros le decíamos el petrolero, le decíamos 70-30. Yo me voy a sacar y prepáralo vos, Ramiro. No, lo sacamos nosotros. Che, pará. Yo lo sigo viendo, pero me voy a desconectar porque tengo que empezar a preparar el vivo y ahora empieza el partido de Inglaterra y lo quiero ver. Ya le había avisado al dueño del kiosco. Es verdad. Se va el vikingo y ¿a qué hora empieza sábado vikingos? A las 10. A las 10, como todos los sábados. A las 10. Sí. Sí, bueno, lo queremos promocionar para la gente que no sabe. El vikingo Lucas Berga va a hacer su programa todos los sábados en su canal de YouTube. Vayan a verlo hoy mismo a las 10 de la noche, hora de España. Española. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Hola, Argentina. Ahí está. El que no vaya, gracias, Lupita. El que no viene es un inglés, dice. Ahí está. Chau, Lupita. Bueno, los de. Lo saqué, pará. Los dejo, nos vemos en un rato. Ahí está, chao. Ahí está. Chao. Chao, un beso. Este es el hielo. Esperá, que te voy a dejar a vos. Esperá. No, pero. Esperá, dame un segundo. No, después los vuelvo a poner a todos. Esperá. Ahí está. Vos explicá a la gente, te voy a dejar solo en la cámara para que explique a la gente cómo se hace un fernet. Bueno, pero es que en realidad se hace con la mitad de una botella cortada, ¿no? Acá lo vamos a hacer un poco más industrial. Esto es un hielo plástico que recién por primera vez lo usé ayer. En un vaso, si vos tenés un vaso, que en este caso es una jarra medidora, no tenemos todos los atributos acá. Si vos tenés esto con hielo, quiere decir que fernet va a ir hasta acá, más o menos. Está ahí, y después se completa con Coca-Cola, con el vaso un tanto inclinado para que la espuma que produce el fernet no sea tanta. Tiene que haber muy poquita espuma. A algunos les gusta más espuma y a otros un poco menos. Y ya está listo y se toma. No tiene mucha. Mira, esta botella, por ejemplo, la abrí ayer. Como ves, para una sola persona esto es bastante. Entonces no puedo preparar hoy un fernet. Yo pensé que ibas a preparar un fernet. O sea, nos vendiste todo. Estamos esperando el momento. En otro vivo te preparo todo porque traigo la botella de un comienzo hasta el fin. Esto solamente yo lo que quería mostrarle era el fernet Branca, ¿no? El Branca. Sí, no hay otra marca, no existe otra marca. Es único el fernet Branca. Es único, y así es la publicidad. Branca es único. No existe otro. No. Solamente ¿tiene el mismo gusto ese Branca que el de acá, Ramiro? No, es diferente. Está rico. Che. Mira, el tema es así. Cuando uno emigra siempre va a tener que dejar cosas de lado. Y en este caso fue el sabor del fernet. El problema grave que tengo ahora es que me acostumbré a este ahora. ¿Entendés?
Y te bastaron dos o tres botellas y ya ahora me gusta el italiano también. Bueno, entonces puedo tomar cualquiera de los dos. Hay que tener la mente abierta. Esto es un tema así. Ya está. Bien. Está solucionado mi único problema. Bien. Bueno, vamos a cortar acá porque se viene el partido. Y sí. Imagino que Rami lo quiere ver. Me tengo que buscar las muletas. Cortemos ya. Y se va a buscar las muletas. Así que los vamos a despedir. Yo tengo cada uno la comida. Con lo que quiere decir. Gise, ¿cómo te despedís? Decí tus páginas, tus cosas. Me pueden encontrar en mi página web como dicenistudio.com. Si no, en redes sociales soy dicenistudio0, que está escrito aquí abajo mío. Y exacto. Nada, eso. Que les mando un beso a todos. Bueno, que te mejores, Gise. Gracias. Bueno. Y ya veremos saludos cómo festejo Navidad y todo lo demás y la final del Mundial. A ver si no me quiebro la otra pata. Sí, decir a Susi que empiece a peinarse un rato antes, porque si no se le va a hacer la Nochebuena y no va a llegar. Sí, Susana va lenta con el peinadito. Sí, sí. Bueno, un beso la a Susana. La gente piensa que fuma cosas, no fuma nada. Ella es así. Ella es así, alegre y sola, pero no bebe y no fuma, o sea, es raro. Muy bien. Perfecto. Estilinga. Gracias, Susi. Chao, Susi. Un beso. Chau. El amigo Juan de Necochea. Página, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde todo? Estamos en YouTube, como de Necochea al Mundo, y en Instagram también. Nada, contamos la vida de una familia argentina por el paso de Italia y ahora en España, que lo que vivimos día a día. Estamos contando. Exacto. Así que nada. Exacto. Gracias. Ayudan un montón suscribiéndose al canal de Necochea al Mundo. Juan y Betty son una familia espectacular. Yo ya está. Muy bien, ya está Juan. Bueno, sí, suscríbanse. Ahí estamos. Bueno, gracias Juancito por estar. No, por favor, saludos, Gonzalo. Buenas noches para toda la comunidad tuya. Un abrazo gigante. Gracias. Chau. Gracias. ¿Vos podés creer, Juan? Mirá, Ramiro, 2 horas llevamos, 1:52 de vivo. ¿Sabés quién apareció ahora? ¿Quién? Ahora, que me estoy despidiendo. Carlita. Me estoy despidiendo. Carlita. Sí. Siempre es claro, increíble que tiene esa puntería. Dale para adelante. Tiene esa puntería de llegar cuando nos estamos despidiendo. Es una cosa que parece a propósito. Insoportable. A propósito. Sí, realmente parece a propósito. Bueno, Ramiro, te vas a ir a ver el partido. Me voy gracias a ver el por partido. Sí. Por favor. Vamos a ver. Tu mujer, cuando yo ¿me contestás sinceramente una pregunta? Tu mujer, cuando yo te llamo, te digo, che, Rami, voy a hacer un vivo, ¿podés estar? ¿Te dice, otra vez rompe pelota este? ¿O te dice, bueno, anda, divertite, te saco un rato de encima? Eso lo digo yo. Ella mi mujer no tiene drama. Sí, lo digo yo. Y exacto. Digo, otra vez rompe huevo este, y sí, pero no. Ella no tiene drama, cero muy problema. Bien. Che, gracias, vamos a ver ahora un partido que creo que va a traer cola. Es una final. Partido muy importante, y bueno, y vamos Croacia, sabemos cómo es el tema, vamos Croacia para el martes. Que le vaya bárbaro a Croacia, la verdad que es una gran selección, aguante, tiene muy buenos delanteros, Croacia. Tiene. Muy buenos jugadores. Tío. Yo creo que va a ser un partido muy difícil. Un país con 4 millones de habitantes, y tiene los jugadores que tiene, mucha garra, mucho huevo. Nunca se lesionó Modric, nunca. Ese jamás. No es una locura. Es ilesionable, no se lesionó nunca. Sí. Qué bueno. Ojalá que le vaya muy bien entonces a Croacia, el partido contra la Argentina. Sí. Dale. Bueno, gracias Ramirito. No, gracias a vos por invitarme, fue un gusto. Por favor, para mí sos como una parte de mí ya. Muy bien. De la espalda. Mi número en el Bizum también, si son una parte. No, igual hoy estuvo tranquilo, la verdad que. Sí, yo pensé que iban a donar, pero no donaron nada. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Quédense sus euros y sus sucios euros. Bueno, chao, Rami. Chao, Gonza, chao, Juan, querido. Chao. Juan, has cambiado el pullover. Ya me fastidiaste. Iba a decirle algo a Susana y me la sacas. Uy, pero estuviste. No, dormiste vos, Juan. ¿Dormiste vos? ¿Estaba Susana ahí? No voy a ser un mal educado y cortarle la charla a otro, ¿no? Bueno, Juan, pero empieza el partido, por eso. Me gusta mucho este pullover más que el otro. El otro no lo uses más. Tíralo. Le voy a dejar el recado por si está mirando, ¿vale? Decirle a Susana. ¿Para qué te dejo a vos solo? Pará. Susana, avísame cuando acabes de planchar el pelo, que nos vemos en la pileta.
Bueno, ya Susana, sabes, si estás del otro lado, Susana, ahí lo tenés. Juan se te está diciéndote algo lindo. No sé, ustedes sabrán si quieren juntarse ahí por Riancho o vos te vas para Alicante. Juan, tenés amigos allá. No te metas, son cosas para los mayores. Perfecto. Me gusta que hayas decorado con la pelotita de Navidad del fondo, el escudo. Y bueno, eso. Gracias, Juancito, por estar como siempre. Nada, hombre, venga. Un saludo a todos. Hala. Saludos a todos. Chao. Ahí está. Bueno, nos quedamos. Ya empieza el partido. No olvides poner tu like acá. De toda la gente que entró, estaría bueno que pongas tu like. Comentes abajo cuando termine el programa, que ayuda un montón. Y ya no digo más nada de ver los programas de los pueblos porque no me dan bola. La verdad no les gusta, no importa. Yo voy a seguir subiendo videos de los pueblos porque se me encanta. Más que nada, a Carla le encantan los videos de los pueblos. Así que los voy a seguir subiendo. Gracias por haber estado ahí. Vamos a ver el partido y ojalá que Francia pase esta ronda, porque Francia es un gran equipo, igual que Croacia. Aguanta Argentina. Nos vemos la semana que viene. Chau a todos, gracias a todos los que estuvieron. Gracias. Chau.